Buenas, pues tras un largo parón, volvemos a Boga Muerte el Lepanto en este episodio en el que os vamos a hablar de las armadas y de los ejércitos, las huestes, ¿no? Los soldados de la Santa Liga que van a participar en esta campaña de 1571. Bueno, si habéis estado atento a nuestra serie, pues ya sabéis que llevamos varios episodios. El último fue sobre el ejército otomano. Y como siempre, yo soy David Muñoz y mi compañero de fechorías, Juan Molina Fernández. Buenas, Juan. Buenas noches. Y bueno, como siempre, empezar diciendo que gracias a Francisco García Campa por darnos este espacio en Verumartis Podcast y promocionarlos también en su grupo y en el portal de Verumartis Historia Militar. Bueno, pues si no habéis escuchado del resto de los programas, os emplazamos a ello, ¿no? Porque si no os sentiréis un poco perdidos con lo que vamos a decir ahora. Sí, más que nada porque no podemos hacer un resumen, porque un resumen sería otro programa, entonces no merece la pena. Así es. Así que vamos a empezar directamente en materia, en harina. Y vamos a empezar hablando de los bandos principales y de las particularidades que estos bandos tenían, ¿no? En el plano militar y en el plano, sobre todo, naval, ¿no? De las galeras y todo eso que nos interesa especialmente para esta campaña. Y cuando hablamos del tema naval, no hablamos como decía Quevedo en el Buscón de Quevedo, que hablaba de la gran batalla naval del mercado, que era que se tiraban nabos entre ellos. Bueno, yo tenía unos amigos de un sitio aquí que se llama La Zubia, que es una ciudad dormitorio que hay cerca de Granada. Sí, bueno, pero ya la ciudad ha crecido bastante. Y ahí tradicionalmente se plantaban muchos nabos, ¿no? Y entonces había un grupo de amigos y tenían una coña y decían que eso era la Unión Soviética Naval, ¿no? Pero en vez de naval con V, era naval con B, ¿no? Exactamente. Y que la bandera sería, así tipo comunista, un nabo de oro en un campo rojo con una estrella, ¿no? Oye, pues suena muy comunista, ¿sí? Sí, sí. Bueno, poniendo en serio. Sí, como estaba diciendo, vamos a hablar de los integrantes principales de la Santa Liga. ¿Por qué digo los integrantes principales? Porque luego, por ejemplo, dentro de otras nacionalidades, había integrantes secundarios. Por ejemplo, vamos a hablar de Venecia, pues dentro de las fuerzas venecianas, bajo mando veneciano, van a estar, por ejemplo, una serie de galeras y una serie de naves que son de un estado soberano que está políticamente relacionado con Venecia, que en la época se llamaba la República de Ragusa, que está en el Adriático, y la capital, que se llamaba así, Ragusa, actualmente se llama Dubrovnik, ¿no? Curiosamente, la República esta de Ragusa, que también es una república naval como Venecia, era feudataria del Imperio Otomano, pero tenía su propia política exterior, que la acercaba en esta época más a los venecianos. Porque si hacemos memoria, en el primer episodio, os dijimos que los venecianos siempre tenían una política que estribaba entre firmar la paz con los otomanos e incluso hacer pactos y alianzas con ellos y enfrentarse militarmente a ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno,
los venecianos, y ya entramos a hablar de la Serenísima República de Venecia, que es el primero de los contendientes del que vamos a hablar, pues bueno, había tenido un desarrollo muy fuerte durante toda la Baja Edad Media, desde el siglo XI, XII, etcétera, y sobre todo se había expandido muchísimo durante el siglo XIV, ¿no? Porque estamos hablando que lo mismo que el reino nazarí de Granada, cuando todo el mundo estaba sufriendo la peste negra, etcétera, etcétera, se expandió y fue su edad de oro, pues los venecianos pasó una cosa muy similar. Los venecianos la peste les afectó también mucho, sin embargo, implementaron el sistema este de la cuarentena y tal, y les había pillado en unos años bastante buenos de su economía. Y ya cuando se estabilizó un poco la cosa, después de los grandes ciclos de epidemia de peste, hasta el año 53 aproximadamente, ya volvieron a remontar. ¿Por qué? Venecia está en un sitio inmejorable, ¿vale? Está en un sitio, en una parte del Mediterráneo, que es el Adriático, que no, o sea, es como un mar más, digamos, más recoleto, es más defendible que, por ejemplo, Marsella, ¿no? Que está expuesto así, al mar en general. Y también por la morfología de la ciudad, ¿no? Ya sabéis, Venecia, pues es una ciudad que está construida en el lago, ¿no? Y además sí, con de, una de serie... Hecho, de hecho, en islas artificiales, o sea, las islas no estaban allí, las construyeron ellos. Claro, y bueno, lo que no son islas artificiales, hay un montón de islitas, ¿no? En lo que es la bahía. Y ese conjunto, ¿no?, hacía que eso fuera un puerto natural, ¿vale? Lo mismo que en la historia han habido grandes puertos naturales que han venido muy bien a las diferentes potencias y que lo han empleado. Y luego está la situación geográfica, ¿no? Ese mar está muy cerquita de lo que es Grecia y de lo que es la entrada al Mar Negro, ¿no? Y es como, digamos, un nexo entre el Mediterráneo occidental y el Mediterráneo oriental, ¿no? Y siendo, digamos, ese nexo, ya desde época de Marco Polo, ¿eh?, del siglo XIII, lo que pasaba es que a través de Asia Menor, en ese momento eran los bizantinos y ahora los otomanos, porque los bizantinos se van, como dicen los youtubers, se fue a la puta, ¿no? Pues dejaron, ¿no?, de ser una potencia. Hacían de mediadores, ¿no? Entonces pasaba una serie de cosas que, por ejemplo, las potencias occidentales normales, exceptuando Francia, que estaba aliada con los otomanos, no tenían acceso a las rutas ni a los mercados otomanos, que eran el final, digamos, de la ruta de la seda y de otra serie de rutas que conectaban con Asia Central, incluso con el Lejano Oriente, con el Índico. Claro, es que hay que recordar que esa, la ruta de la seda antes llegaba al Imperio Bizantino, pero cuando el Imperio Bizantino se va a la mierda, que no, que fue un proceso de poco a poco, la seda todavía se necesita comprar y las especias también se necesitan comprar. Si ya no los produce el Imperio Bizantino, o más bien no los trae el Imperio Bizantino, pues los venecianos se vieron su oportunidad de oro, en plan, hola. Además, también con la creación de colonias y bases, que realmente las ciudades venecianas del Mediterráneo, la utilidad principal era ser puertos para llegar hasta Venecia u otros sitios. Bueno, que para los de la LOCSE, que nos estéis escuchando, y los de las leyes posteriores, las colonias no son los botes esos que tiene vuestro abuelo, que pone Barón Dandy y se lo echa. En esta época, tanto Portugal como otras potencias, como Venecia y tal, tenían un sistema, ¿vale?, de expandirse, que no era el mismo que tenía, por ejemplo, España. España llegaba a un territorio e intentaba ocuparlo entero, ¿no? Lo que hacían otras potencias es que ocupaban solo
una ciudad en la costa, o incluso creaban un asentamiento nuevo en la costa y desde ahí comerciaban con el resto de... O incluso el ejemplo genovés, sí, que directamente hacían un barrio, una ciudad que ya estaba. Efectivamente. Entonces, en el caso de esta república, la de Venecia, la de Génova, la de Ragusa, etcétera, etcétera, cuando hablamos de colonias, casi siempre es ese modelo que está diciendo Juan, en el que hay un barrio, una serie de personas que, digamos, emigran allí y se convierten en representantes, se convierten en representantes de sus familias nobiliarias que tienen pasta, se convierten en representantes de los barcos, de las casas, de los bancos, perdón que lo he pronunciado mal, de las casas que hacen préstamos y de los que fletan barcos y tienen flotas y mueven y comercian, etcétera, etcétera, ¿no? Y a través de todos esos representantes, ¿no? Tú podrías ser el representante, que sea de una gran casa de compra-venta de vino, o ser el representante del banco este que os comentamos de Génova, tú no tenías que molestarte en ir directamente a Génova o a Venecia a tratar estos asuntos, sino que tenías un intermediario que estaba autorizado, porque ese intermediario se cruzaba cartas y correos muy de vez en cuando con su jefe o con sus parientes, pero como era, digamos, de la familia, era un representante y tal, era lo mismo que tener un embajador. Entonces, hasta cierto punto, esa persona podía hacer negocios en nombre de la firma que representaba. Entonces tú te ibas y decías, necesito un préstamo de la Casa Grimaldi. Y te decía, a ver, te vamos a poner este interés porque sabemos que tus propiedades son estas y lo podrás pagar, pero yo creo que tardará no sé cuántos y bla, bla. Y entonces podías discutir con él, etcétera, etcétera, pero normalmente pasaban por el aro, ¿no? La banca siempre gana. Efectivamente. Y eso es lo que entendemos por colonia. Sí, y recordemos sobre el tema este, ¿qué fue lo que hizo a los venecianos tan poderosos? Una política muy sencilla que consistía en vender a sus abuelas por 10 marcos. Literalmente. Es decir, los venecianos tenían la fama en Europa literalmente de que se vendían a cualquiera. Fama merecida, en realidad. Porque es en plan, no, sí, nosotros, en el caso de los turcos, somos los cristianos más devotos que hay tal, pero nos, mira, ahora mismo estamos comerciando con los otomanos porque por el bien de la cristiandad y tal. Y dice, sí, ya, ¿podemos comerciar nosotros también? No, vosotros no, solo nosotros. Eran como, ya sabes. Sí, bueno, eran lo que eran un lobby, ¿vale? Un lobby, sí, comercial y político, etcétera, ¿no? Entonces, sí, pero a lo que me refiero es que había como un respeto siempre, sobre todo, a ciertos límites, porque estaba el límite en Europa, por ejemplo, a la cristiandad. Es decir, tú podías ser ortodoxo, católico, protestante, pero siempre cristiano. A los venecianos les daba igual eso. Es como, ¿tienes dinero? Sí. ¿Quieres hacer negocios? Sí. Trato de hecho. O sea, para la mentalidad de la época eran un poco marrulleros. Sí. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, en la época, en la capital de Venecia, vivían unas 175.000 personas, una de las ciudades más pobladas del mundo. Y, en general, toda la población de lo que se llamaba la señoría de la república se dividía en varios estamentos, ¿no? En primer lugar, había una serie de familias nobles que formaban como una especie de patriciado, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, había una organización política en Venecia que se articulaba en lo que se llamaba el Consejo Supremo. Entonces, dentro de lo que era el Consejo Supremo, había una serie de órganos que eran colegiados, o sea,
que eran formados por varias personas que tenían el mismo poder y el mismo rango, y luego había un cabeza institucional de la República que se llamaba el Dogo. ¿Sí? Solo que había pasado la época de la Baja Edad Media, en el que el Dogo era un gobernante muy poderoso y de hecho imponía su voluntad sobre el Gran Consejo. En esta época ya eso no es así. El Dogo es una figura nominal, es una figura que se da, digamos, con motivos de prestigio y sobre todo se encarga de cuestiones ceremoniales y de, bueno, tocar en algún momento el tema de la política exterior, pero la consensuaba siempre con el Gran Consejo, ¿no? Sí. Y luego también tenemos el Consejo de los Diez, que esos pinchaban y cortaban literalmente un montón. Efectivamente. Entonces, ¿cómo se gobernaba Venecia? De menor a mayor, empezaban con una asamblea que técnicamente estaba constituida por todos los ciudadanos libres. Los ciudadanos libres eran los venecianos no esclavos y no pertenecientes a otras minorías ni extranjeros que habían nacido de padre y madre veneciano, aunque no tuvieran medios, ¿no? Y esa asamblea se llamaba el Arengo. Y se usaba, por ejemplo, para votar en general quién sería el nuevo Dogo, que en esta época era un cargo que duraba muy poquito. No sé si duraba un par de años solo cada Dogo en el poder. Esta asamblea, pues bueno, se instituyó en torno, bueno, era muy antigua, era del principio, digamos, de la Constitución de la República, y hasta el siglo XII votó cosas importantes, como si se hacía, se declarara la guerra o se firmaba una paz, pero en este momento no. En este momento era como una democracia así un poco de chichinabo, en el que eran masas simplemente que votaban, ¿no? Votaban ciertas cosas y ya está, ¿no? Por encima de ellos había otras instituciones como el Consejo Mayor o el Mayor Concilio, que está formado por unos 2.000 miembros y se reunía sobre todo para cuestiones electorales. O sea, no era una asamblea que se reuniera mucho. Y luego sí habían asambleas que se reunían más, digamos, continuamente. Y había dos. Estaban lo que se llamaba los pregadi, que eran unos 120 personas que formaban como un senado. Y se encargaban de las cuestiones, digamos, del día a día de gobernar Venecia. Y también cuando había que sacar alguna legislación nueva, pues se pasaba, digamos, como por esta cámara y se discutía y se votaba. Luego estaba lo que ha dicho Juan, que era el Consejo de los Diez, que eran 10 representantes de las 10 familias nobles más importantes de Venecia, y estos eran los que gobernaban la ciudad. Tenían el poder ejecutivo, ¿sí? Se reunían en asamblea y tal, y decidían, ¿no? Y luego le pasaban una carta al Dogo y decía, sal al balcón y di que vamos a hacer esto. Decía, vale. Que bueno, el cargo de Dogo pues podía escogerse de entre esas grandes familias. Entonces era irte a tu primo y decirle que hiciera eso, ¿no? Luego, bueno, por encima del Consejo de los Diez, teóricamente estaba lo que se llama la señoría o el consejo menor, ¿no? Que era una serie de gente que asesoraba al Dogo y que tenía poder de veto sobre las decisiones que se votaban en tanto en los pregadi como en el Consejo de los Diez. Y luego estaba lo que se llamaba el colegio, que era una serie de asesores o de ministros, por así decirlo, que nombraba el Dogo para que se ocuparan
de asuntos correspondientes. Y, por ejemplo, había un par de ellos, que ahora citaremos, que se dedicaban a las cuestiones navales, ¿vale? Bueno, pues se hemos hablado un poco de cómo se articulaba la República de Venecia. Recordad que República, en esta época, no quiere decir que fueran de izquierdas, no quieren decir que fueran antimonárquicos, no quieren decir todas esas cosas que en el siglo XXI quiere decir una república, ¿no? Simplemente era una fórmula de gobierno colegiada, ¿vale? Porque república significa res pública, que es la propiedad pública. Entonces, la propiedad del común, en vez de ser dictaminada por un rey o por un señor feudal, pues era una... esta forma de gobierno que os hemos dicho, una serie de familias que también eran nobles, pero que se juntaban para discutir las decisiones, ¿no? Como un meme que vi yo, que estaba en inglés y ponía... en inglés hay una frase, ¿no?, que pone: en la democracia cada voto cuenta, ¿no? Que es: in democracy every vote counts, ¿vale? Y el cachondeo era que salía como un señor feudal y ponía: in feudalism is your count that votes. O sea, en el feudalismo es tu conde el que vota, ¿no? Y como en inglés se escribe igual, pues hacían el cachondeo cambiando el orden de las palabras, ¿no? Bueno, ya os hemos hablado un poco del desarrollo histórico de Venecia. En el siglo XIV Venecia pega un petardo, digamos, hacia arriba, ¿no? Como si encendiera un cohete, porque aparte de las colonias y de los territorios que había ido anexionando, que sobre todo eran islas y posesiones en el mar Egeo, recordamos, tenía Chipre, tenía Creta, llegaron a tener posesiones en el norte de África, tenían un montón de islas del mar Jónico, etcétera, ¿no? A eso sumo una campaña en la que dijeron: bueno, todo esto está muy bien, pero necesitamos tierras de cultivo. Entonces miraron a la espalda de la ciudad del lago y empezaron a conquistar territorios de el norte de Italia, lo que generó muchas tensiones con sus vecinos, ¿no? La tierra firme. Efectivamente. Y en esas tierras, cosa muy curiosa, una de las cosas que más cultivaban era azafrán, ¿vale? Porque era uno de los principales productores de azafrán del mundo, en Occidente. En Occidente, para que os hagáis una idea de los países occidentales, los dos que más plantaban azafrán, que era una especie carísima, eran Venecia y la Corona de Aragón. Ojo, que en Aragón también se cultivaba un montón, ¿no? Eran los únicos productores fuera de la India y de Irán. Ya tenéis el dato. Bueno, pues desde el siglo XV lo que va a pasar es que hay otro estado emergente, que es el Imperio Otomano, y entonces toda esta política expansionista de los venecianos, pues obviamente va a chocar, porque van a competir por los mismos territorios, ¿no? Y se van a producir una serie de conflictos que, bueno, genéricamente se llaman las guerras otomano-venecianas, ¿no? Que, por ejemplo, empiezan, digamos, con más fuerza unos 10 años después de la caída de Constantinopla, uh-huh, en el que se produce la primera guerra, donde los otomanos van a capturar Negroponte, Albania y la isla de Lemnos, ¿vale? Uh-huh. Que hasta ese momento... Recordemos, por quien no lo sabe, que la única artillería de armas de fuego, que en esa época era la hostia, modernas, que recibió Constantinopla cuando fue atacada por los turcos, fue que se la mandaron los venecianos. Sí. O sea, ya entonces estaba empezando los venecianos, diciendo: hostia, como caigan estos, vamos a estar un poco solitos. Entonces,
sobre todo a partir de la Segunda Gran Guerra, que se produce entre 1499 y 1503, en el que los turcos van a llegar a mandar una flota a Venecia y van a bloquear el puerto durante bastante tiempo. Como curiosidad de esa guerra, se supone que Leonardo da Vinci, que estaba pululando por allí, lo intentó contratar la señoría de Venecia para que intentara inventar algo para fastidiar a los barcos turcos, ¿no? Que es una de las de los precedentes estos que del submarinismo, porque se supone que una de las cosas que propuso este hombre fue hacer como una especie de personas, buzos, ¿no? Y se acercaron a los barcos turcos con unas barrenas, que era con lo que se abrían agujeros en los barcos, que era como un taladro, pero que iba a mano, ¿no? Tenías que girar una manivela para intentar poner la barrena y contra el tal y hacer un agujero, ¿no? Obviamente aquello no se hizo ni sirvió para nada, como muchas de las cosas que propuso este hombre. Pero bueno, ahí queda la anécdota graciosa, ¿no? En esta guerra cayeron la fortaleza de Morea, que estaba en el Peloponeso, que la tenían los venecianos. Y como otra curiosidad, durante esta guerra se reconquista durante unos pocos años una isla griega, que es la isla de Cefalonia. Y para la reconquista de la isla de Cefalonia, los venecianos llamaron, con ayuda del Papa, con una especie de mini cruzada, que fue dirigida por el gran capitán, ¿sí? Por don Gonzalo Fernández de Córdoba, que fue el que finalmente tomó la fortaleza de la isla, que por cierto estaba defendida por Geniza. Y que dice la leyenda que ahí García de Paredes, en esa batalla, es cuando, asaltando las murallas, le engancharon con una especie de gancho que tenían los turcos en las murallas para coger a la gente que subía con escalas. Se supone, lo cogían del gancho por la ropa, lo subían, lo dejaban colgando y lo mataban a lanzazos. Pues dicen que lo cogieron a él, craso error, nadie coge a ese hombre. Correcto. Y entonces dice que consiguió zafarse, mató a los turcos que intentaban cepillárselo, se escondió en una torre y resistió en la torre él solito 3 días. Porque fue el único que llegó a la muralla. Y le hicieron prisionero, lo encadenaron, y la famosa leyenda de que cuando el gran capitán hizo reventar las minas que he hecho en la muralla, él arrancó las cadenas que le aprisionaron de la pared y se dedicó a matar turcos a cadenazos. Sí, como veis, era un señor muy bestia, ¿no? Una de las anécdotas que se cuenta es que estaba rondando a una mujer y entonces, como sí, la ventana tenía una reja, porque les ponían reja y tal, y le molestaba, cogió la reja con las manos y la arrancó y la tiró. Y luego veo que, como había hecho mucho escándalo y tal, había gente que se había asomado y dijo, para que no digan que a lo mejor me estoy propasando con esta mujer y tal, pues cogió y arrancó todas las rejas de la calle. Sí, así el día siguiente nadie sabría a quién había visitado, con lo cual no podían hablar mal de ninguno. Efectivamente, ¿no? Y bueno, pues, que el mote de este hombre, que creo que lo hemos dicho, era el Sansón de Extremadura, por si alguien no lo conoce. Es decir, eso se entiende la razón. Bueno, pues continuaron los conflictos con los otomanos. Os hemos hablado de uno de ellos, que fue el que llevó a la famosa batalla de Preveza de 1538, que fue una guerra entre el año 37 y el 40, ¿no? En el que los turcos capturaron casi todas las islas Cícladas, excepto la isla de Tinos y algunas pequeñitas, ¿no? Y bueno, toda esta situación va a seguir un periodo de paz con los otomanos, y luego pues van a iniciar la campaña de la conquista de Chipre, y que es lo que va a llevar a la batalla de Lepanto, ¿no? Porque uh-huh. En general la posición de Venecia era que no pedía ayuda de terceras potencias para enfrentarse con los turcos, a no ser que los turcos se emplearan a fondo con ellos, ¿no?
Y una vez que se había firmado la paz o se había alcanzado un compromiso y tal, inmediatamente, digamos, esa Santa Liga se rompía y ellos volvían a mandar embajadores a los otomanos para firmar una paz, ¿no? Porque era lo que les convenía comercialmente, que existiera una paz entre... Sí, ¿recordá eso que dije de vender a su abuela por 10 marcos? Pues eso. Efectivamente. Entonces, el resto de naciones que les ayudaban decían, pero qué hijos de puta, o sea, y perdón por decirlo así, qué cabronazos, ¿no? Os hemos ayudado con nuestras naves, con nuestro hombre y tal, y una vez que habéis alcanzado una paz en términos ventajosos, pues os habéis olvidado de la alianza. Y luego no se acordaban de los antiguos aliados, ellos llevaban su política totalmente dependiente, y si tenían que aplastar un par de cabezas genovesas o españolas en el proceso, pues no pasaba nada, o sea... Es business, ¿no? Sí, además, especialmente si eran genovesas, que les daba especial placer aplastar genoveses. Entonces, bueno, uno de los pilares fundamentales del poder genovés en la época era la armada. Para que os hagáis una idea, a la batalla de Lepanto, aunque Venecia no estaba ni mucho menos en su momento más álgido, los venecianos van a aportar un poco más de la mitad de las naves que se van a reunir. Y las van a aportar ellos, solos. Y luego el resto las van a aportar entre las diferentes potencias, entre Génova, la Santa Sede y la monarquía hispánica, que incluía un montón de territorios, incluidos los italianos, ¿no? Ojo, y cabe decir que básicamente era, si no recuerdo mal, porque ellos tenían guardados un montón de navíos vacíos, por si acaso, sí, para botarlos. Lo que pasa es que el problema era, no tenían gente para todos. Entonces, pues, en muchos navíos venecianos estaba llenos de gente de todas partes. O sea, al final, venecianos en sí no había tantos. O sea, barcos llenos de españoles, de portugueses, de húngaros, de albanos. Sí, sobre todo... reclutaban gente de Albania y de Grecia a través de su socio de la República de Ragusa, ¿no? Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, comentamos pues, muy por encima el tema de que en Turquía, la actual Turquía, en Anatolia, había varias atarazanas grandes, ¿no? Entre ellas la de Estambul, que a partir del siglo XV se fue ampliando, ¿no? Pero las atarazanas más grandes del mundo para la construcción de galeras en aquella época eran el Arsenal de Venecia, que se reformó ya en el siglo XIV, había uno anterior, pero en el siglo XIV se hizo el nuevo Arsenal, y el nuevo Arsenal, para que os hagáis una idea, fue sufriendo ampliaciones hasta el siglo XVIII. O sea, cada X años se construían dársenas nuevas, ¿no? Entonces, era una cosa impresionante, ¿no? Allí trabajaban unas 16.000 personas en esta época, y se decía que cuando funcionaba a pleno rendimiento tenían la capacidad de botar hasta una galera por día, ¿vale? O sea, no es que la hicieran en un día, es que tenían una cola de trabajo. Exactamente. Y tenían muchas dársenas para ir trabajando paralelamente, de forma que había varias galeras y cuando estaban en tope de producción, a lo mejor en un mes te podían construir 14, y esas 14 galeras, si se daban prisa, podían botarse en 14 días consecutivos. O sea, era una salvajada. Y además, como los materiales de construcción de las galeras son de media más baratos que para las naves mancas, porque para las galeras, para bajar el peso, se solía usar pino, y el pino es barato, pues, y muy fácil de tratar, pues claro, eso ayudaba. Las galeras, la verdad es que eran navíos, si quieres hacer una flota muy grande, la haces de galeras, y la haces en 4 días, no literalmente, pero... Muy interesante. Sí. Efectivamente. Entonces, como os habíamos comentado antes, una de las particularidades que tenían
es que ellos no usaban su flota todo el año, porque sobre todo tenían flota de galeras, ¿no? Que es lo que más tenían, porque ellos dividían la flota administrativamente en una escuadra a la Sensile, que era de galera, y la escuadra que llamaban Dura, que era la de las naves de vela, ¿no? Y de esta, bueno, tenían naves de comercio, que tenían muchas, pero lo que eran naves de guerra, tipo galeones, lo que en la época se llamaba fragata, etcétera, pues no tenían tantas, ¿no? Como proporcionalmente podía tener España o Portugal en la época, ¿no? Entonces, en el arsenal de Venecia, se podían construir y almacenar hasta 200 galeras, ¿sí? De forma que cuando llegaba el invierno, pues directamente las guardaban en sus dársenas y estaban perfectamente protegidas de la intemperie, las reparaban si hacía falta, etcétera, etcétera, de modo que si hacía falta desplegar rápidamente fuerzas, pues se botaban rápidamente las galeras y volvían a el combate, ¿no? Y otra de las particularidades... Un sistema que es la hostia eficiente, la verdad. Efectivamente. Otra de las particularidades que tenía el arsenal es que era bastante autosuficiente, porque no solo construían las naves, sino que tenían unas fundiciones y ellos hacían sus propios cañones, sus propios aparejos para las naves e incluso hacían armas blancas y armas para la tropa, en plan... arcabuces y escudos y espadas, lanzas, sí, etcétera. Podríamos decir que realmente, aunque se recuerda más como una zona de construcción de barcos, el arsenal era en realidad una zona de construcción militar en general. O sea, podríamos decir que el armamento de la República de Venecia se hacía allí. Efectivamente. Entonces, bueno, para que os hagáis un poco la idea de cómo era el organigrama militar de los venecianos, primero estaba lo que habíamos dicho, el Gran Consejo de la República, que era el que nombraba a los almirantes, ¿no? En tiempos de paz, la flota la mandaba lo que se llamaba el proveedor general de la mar, y cuando había una situación de guerra, se nombraba un oficial como capitán general, que es el que mandaba las operaciones militares, y este solía ser una personalidad de una gran familia. Luego existían los comandantes o almirantes de diferentes divisiones o flotas, que en esta época, por ejemplo, había varias divisiones. La flota del Golfo, lo que se llamaban la flota de los condenados, que eran las flotas de las galeras que usaban remeros forzados, que en Venecia no eran la mayoría, eran la minoría. Realmente, si lo piensas, parece que fue España la que más remeros forzados usaba en comparación con el resto de naciones. Porque sí, los otomanos usaban muchos esclavos, pero tampoco eran todos. O sea, curioso. Sí. Entonces, bueno, otra de las flotas era la de galeazas, que os hablaremos de qué son, y la de las naves duras, que como hemos dicho, eran las naves con propulsión a vela y que no tenían remos. Y bueno, en los siglos XV y XVI también se mantuvieron en Venecia unas flotas ribereñas en los ríos Po y Adige. Y en el lago Garda también en el siglo XVII. Creta y Chipre tenían sus propios escuadrones bajo unos oficiales que se llamaban los capitanes de la guardia, ¿no? Luego, cuando se armaba una flota o se mandaba una flota para una misión específica, se nombraba a un almirante o a un personaje que estaba por debajo, que se llamaba el patrón o el patrone, ¿no? Que era una especie de comodoro. Luego, las galeras, el comandante, en vez de llamarse arraez, se llamaba sopracómito. De ahí viene que en el sistema español y genovés y tal, el tío del pito se llamaba el cómitre. Y entonces los venecianos, el capitán, se llamaba el tío que está por encima del cómitre, ¿no? Efectivamente. Claro. Entonces, por ejemplo, en el caso de las galeazas, el capitán se llamaba gobernatore
Y en el de las naves duras se llamaba Gobernadores de la nave, ¿no? Bueno, lo que es la flota veneciana en sí misma, pues estaba compuesta por gran parte de los tipos de naves de los que ya os hablamos cuando comentamos las galeras, ¿no? En primer lugar, pues tenían todo tipo de galeras de diferentes tamaños, bergantines, que eran pequeñas, fustas, que también eran pequeñas, las galeotas un poquito más grandes, las galeras bastardas, ¿no? Que estaban a medio camino entre una lanterna y una galeota, la lanterna, que eran las de mando, que se llamaban así porque las linternas de por detrás tenían, en vez de una linterna, tenían tres y eran más grandes, ¿no? Y bueno, también tenían galeones, como hemos indicado antes, que lo usaban para todos estos roles de aprovisionamiento, exploración, etcétera, ¿no? Y luego, en esta época, tuvieron una idea, los venecianos, que fue inventarse la supergalera, ¿no? Sí. Que eran las galeazas. Y si quieres, Juan, nos hablas un poco de Sí, ellas. pues para resumir, era el equivalente a un acorazado en esa época. Porque lo que se pretendía con la galeaza, o sea, las galeazas eran muy poco marineras. ¿Esto qué significa? Pues que gobernarlas era difícil. Eran bastante lentas y poco maniobrables, pero se compensaba porque eran muy grandes y sobre todo tenía una cantidad enorme de artillería, que eso en un combate de galeras era una ventaja absoluta. Y también tenían una borda muy alta, de hecho tenía una borda tan alta como de un galeón. Precisamente las galeazas son el único tipo de nave con remo que los remeros estaban a cubierto, o sea, no estaban en la cubierta como en las galeras normales, estaban por debajo de la cubierta y la cubierta se llenaba de cañones y soldados de la leche y además estaban mucho más altas, con lo cual una galera normal lo tenía muy difícil para abordarla. Y recordemos que las galeras, su mayor capacidad era abordaje, si se la quitas, la fastidiabas. Y las galeazas, pues eso, lo que tenían era una gran potencia artillera. Como dato curioso, para que veáis lo importantes que eran, en la famosa Armada Invencible, la empresa Inglaterra, cuando España intenta invadir Inglaterra, se dan cuatro galeazas, aunque aparentemente son naves más mediterráneas, como son de bordo alto, podían aguantar bien el viaje y se pusieron. Y las galeazas fueron las que más duro pelearon contra los ingleses en las peleas que hubo de la Armada Invencible, porque eran puñeteros acorazados. Es decir, es como una nave dura, como hemos dicho antes, o sea, como una nave de vela, pero con remos y con muchos más cañones, porque a diferencia de un galeón, que esto es importante, el galeón estaba diseñado para también llevar carga, es decir, es una nave que puede servir tanto para luchar como para llevar carga. La galeaza no, la galeaza era para matar gente, punto. Nave de guerra, no se usaba de comerciar, no era útil, era lenta, era pesada, todo era armamento, no era útil para comerciar. Por eso había pocas, porque, es decir, si tienes un montón de navíos que solo sirven para la guerra, eso cuesta dinero. Por muy buenos que sean, no conviene. Pero tenía unas cuantas porque una galeaza bien dispuesta era invencible, en el Mediterráneo sobre todo. En el Atlántico ya no tanto, que también, pero en el Mediterráneo, o sea, que luego cuando hablemos la batalla, veremos como que directamente en la batalla las galeazas, los otomanos las ignoraron por completo, porque si intentaban hacerles algo, o sea, se los cepillaban. No tenía Sí, más. lo que hicieron básicamente fue esquivarlas, Sí, ¿vale? sí, sí. Es que otra cosa no podían hacer. No, pero bueno, eso sirvió para romper la cohesión de su frente. Porque ya no podían Sí. formar un frente continuo de galeras, sino que los tuvieron que separar en varias hileras porque tenían que intentar ir por donde no llegara el alcance de la artillería, ¿no? Y De luego, las galeazas. sobre su diseño, que me gusta decirlo, hay muchos diseños de galeazas. No es un diseño único.
pero los de esta época se caracterizaban porque el castillo de proa y el castillo de popa eran como circulares, como una especie de torres circulares, de tal manera que en toda su superficie había cañones apuntados en todas sus direcciones. ¿Por qué se hacía esto? Porque aunque la mayor potencia de fuego estaba a babor y estribor, porque obviamente en la cubierta también estaba llena de cañones, pero las galeazas, como he dicho, maniobraban muy mal porque eran muy pesadas. Entonces la idea era que tuvieran potencia de fuego de sobra por todos sus lados y lo conseguían. Y bueno, más o menos eso. Las galeazas, sobre todo luego en Lepanto, se verá que Don Juan de Austria ordena que cada galeaza tenga 500 arcabuceros, porque dice, es que esto ya le añades arcabuceros y puto invencible, se diría. Porque lo que sí tenían los venecianos siempre era, en gran medida, falta de tropa. En general, porque tenían un montón de navíos y, claro, tienes que meter soldados en todos si vas a la guerra. Entonces dijo, pues hay que meter más. Y eso, tener el concepto de la galeaza como una especie de acorazado antiguo, poco maniobrable, con los galeotes a cubierto y mucha, mucha, mucha artillería, muchísima artillería. Y que eso, a diferencia de otros navíos, era posiblemente el único en esa época que estaba exclusivamente diseñado para la guerra. Por eso era tan importante. Y si Bueno, quieres continuar sí. o añadir algo. No, no. Vamos a seguir, que tenemos bastantes cosas de las que hablar. Bueno, la mayoría de las galeras que tenían los venecianos eran lo que ellos llamaban las galeras de libertad, cuyos remeros eran mayoritariamente, bueno, boyas, que ya os comentábamos que eran los remeros libres que cobraban un sueldo, ¿no? No obstante, hay que decir que el sueldo que daban era bastante malo, ¿vale? Y a diferencia de los soldados que habían embarcado, los remeros cobraban bastante poco. Y lo que les faltaba, digamos, de lo que les daban de sueldo, lo compensaban con una especie de comercio black Bajo manga. que tenían dentro de los navíos, ¿no? Pero que lo toleraba la República. En esta época, a partir de 1545, se toma la decisión de incluir también las galeras de forzados, porque sobre todo las galeras que tenían los nuevos remos a la galocha, era más práctico usar ese sistema que usar el de los buenos boyas, ¿no? No obstante, bueno, dentro de la Armada Veneciana, esas galeras a la galocha con forzados eran bastante minoritarias con respecto a las otras, ¿no? Bueno, como es muy bonita la teoría, pero siempre faltaban hombres para remar. Había un sistema de reclutamiento que se llamaba Zontaroli, mediante el cual te podían reclutar de varios modos. Podías redimir una pena, digamos, de cárcel, o sería llamado a filas, de entre varias familias se escogía y tal, ¿no? Para hacer un servicio militar de unos 6 meses, que era más o menos lo que duraba, digamos, una campaña de galeras, ¿no? Y en este caso se reclutaban hombres sanos, que tuvieran dos brazos para poder remar, entre 18 y 40 años, ¿no? Bueno, como curiosidad, que lo hemos estado mirando, lo de bogar viene del italiano. En italiano, bogare es remar, ¿no? Y como otras tantos vocablos del siglo de oro no vienen de los italianos, curiosamente. Bueno, sí. Como he dicho, la paga no era muy buena. En las galeras mercantes se daba unos 8 o 9 liras por mes, al principio del siglo XVI.
Y en estas galeras mercantiles, cada miembro de la tripulación tenía derecho a llevar una cierta cantidad de mercadurías propias para comerciar con ellas. Y estaban libres de impuestos a la hora de pasarlas por la aduana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para las galeras de guerra se pagaba un poquito más a los que bogaban, que eran unas 12 libras, liras, perdón, al principio del siglo XVI, y de ese sueldo se les deducía la ropa que llevaban, las medicinas que les hacían falta, o el servicio de los capellanes de Fordo, ¿no? Y como os hemos dicho antes, bueno, había posibilidad de, como en las galeras comerciales, que cada uno embarcara una serie de productos, de cosas que luego se iban vendiendo. Y con eso, pues, los tripulantes se sacaban, digamos, un pequeño sobresueldo que les venía bastante bien, ¿no? Sí. Bueno. Es que es lo que decimos siempre, en estas cosas de las galeras y el combate mar y tal, el que más sufre y el más desgraciado es el que menos cobra encima. Efectivamente. Como dice el dicho, me gusta decir, como reza el viejo adagio, a perro apaleado todos son moscas, ¿no? Bien, cuando no se metían tropas de otras naciones, lo que había de soldados embarcados era, en primer lugar, un pequeño contingente de nobles venecianos armados, muy bien pertrechados, de armadura, de armas, etcétera, etcétera, que eran los que formaban, digamos, la plana mayor y eran los entretenidos del capitán, ¿no? Era una serie de aventureros que estaban en la galera, pues luchando con su colega, el noble ese, que era el capitán, ¿no? Luego, pues había una serie de hombres que solo se dedicaban a ser soldados embarcados, que en esta época se llamaban los hombres de espada, uomini di spada, o scapoli. Y que solían ser gente que iba menos armada, digamos, de armadura y tal, y que se solían reclutar entre mercenarios de la zona de Dalmacia, Grecia o Albania. Con lo cual podemos suponer que incluso, aunque algunos llevarían armas de fuego, que se las costearía la República o que tuvieran ellos y tal, incluso habría arqueros. Porque en aquella zona de bueno, aquel tipo de tropas, pues cuando luchaban en tierra, que era la famosa caballería esta de los estradiotes, de los estradiotes, pues seguían usando arco compuesto, ¿no? Lo mismo que los turcos. ¿Y hablamos de los fanti de mar o no queremos que nos pegue la gente? No, los fanti de mar, que son una infantería de marina, se citan ya en 1550 dentro de tropas que se envían para la zona esta de Morea, que todavía hay una serie de posesiones que tenían los venecianos allí, pero no se institucionaliza la figura hasta después de la batalla de Lepanto, que es una especie de reestructuración de la flota veneciana, y entonces se va a crear ese cuerpo que va a ser un cuerpo más profesional, mejor entrenado, armado por la República, etcétera, etcétera, y que se va a parecer mucho a lo que nosotros aquí en España hablamos de lo que eran los tercios embarcados, ¿no? El tercio viejo naval este de Nápoles y lo que se ha venido a llamar como los orígenes de lo que es la infantería de marina moderna, ¿no? Que, bueno, en el caso veneciano no hay que calentarse la cabeza. Ellos desde el principio lo llamaron así, lo llamaron infantería de marina, ¿no? En fin. Sí, con esto queremos decir que muchas veces cuando dicen, no, la primera del mundo tal, cuidado,
que a veces eso es muy matizable Sí. cuando lo dudamos siempre con esas cosas. Bueno, como en el caso de las galeras del resto de las naciones, pues bueno, la vida en la galera pues era muy parecida, ¿no? Estaban los oficiales en la carroza o los que estaban, digamos, en la cubierta inferior. Luego estaba el cómitre que estaba vigilando a los remeros. Y había una serie de oficiales que estaban por debajo. Y también tenían, por ejemplo, cada galera veneciana tenía un contable, un escribano, un cirujano, cosa curiosa. Se tomaban la sanidad un poco más en serio que el resto, y un capellán también, ¿no? Y bueno, tiene una gran importancia dentro del sistema veneciano el asunto de los oficiales, ¿no? De la gente que mandaba la galera, porque dentro de lo que era la mentalidad nobiliaria veneciana, pues ser un capitán de una galera era una cosa bastante prestigiosa, ¿no? Entonces, pues como vemos incluso las grandes batallas y tal, pues hay nombres de hijos de grandes casas, ¿no? Que van a estar de comandantes de la galera, de almirantes, etcétera, ¿no? Porque era una cosa que, bueno, aunque el oficio de remero no era el mejor del mundo, y el de soldado embarcado tampoco era, digamos, el más prestigioso, sí que la carrera de la oficialidad pues tenía mucho predicamento, ¿no? Y bueno, como ya comentamos, y así no nos extendemos tanto, en el episodio donde comentamos la galera, que era el número 2, y cómo peleaban las galeras, os hablamos de las diferencias entre las diferentes naciones. Y os comentamos cómo peleaban los venecianos, que básicamente, para hacer un resumen muy resumido, como no tenían una, digamos, una infantería embarcada muy numerosa y muy pertrechada y bien entrenada, lo que hacían era que peleaban un poco parecido a como lo hacían los turcos. Les gustaba mucho hacer maniobras, hacer unas maniobras muy complejas, para tratar de coger a la nave enemiga en inferioridad de posición y tenerla en un momento del ataque en el que fuera muy, muy fácil provocarle graves daños, ¿no? Tanto disparando con la artillería como si arremetían con el espolón. Que tenéis que tener en cuenta que las arremetidas con el espolón no siempre terminaban en un asalto en toda regla, sino simplemente tú podías arremeter y luego podías dar marcha atrás. Con lo cual dejaba la galera enemiga hecha una mierda, incluso se podría hundir. Sí, que de hecho que se hundiera una galera no era algo tan difícil como otros navíos, porque recordemos que no estaba hecho de materiales tan resistentes como un galeón, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, bueno, pasamos al segundo, digamos, contendiente o aliado, mejor dicho, que va a ser la República de Génova. La República de Génova, que en esta época, pues de hecho, de facto, todo el mundo sabía que era como una especie de estado aliado de España, de la monarquía hispánica. Porque, bueno, había una serie de intereses muy fuertes comerciales entre las dos naciones. Génova prestaba dinero a Felipe II de manera continua. Y Felipe II decía, muy bien, yo voy a estaros pagando deudas toda la vida, pero cuando yo tenga un problema, pues vuestra flota, que es muy buena, pues que me ayude. Y los venecianos decían, bueno, pues ya está, pues lo hacemos así. Entonces era un apaño que tenían, digamos, las dos naciones. Génova. Y me gusta recalcar, la mayor parte de la marinería española venía de Génova, es decir, no solo en la Mediterránea, sino también en muchos barcos atlánticos pillaban a genoveses de marinos, porque, o sea, ya era tan cercana
la relación entre Génova y España, que eran como casi los marineros españoles, eran genoveses casi todos. Efectivamente. Y bueno, y tenemos esa personalidad tan controvertida que era el señor Colón, que no sabía muy bien de dónde demonio era, y él decía que era genovés. O eso decía. A saber. Y entonces, bueno, Génova había vivido también un periodo dorado en la Baja Edad Media, sobre todo en el siglo XII, XIII, parte del XIV, pero ya llevaba un tiempo que estaba de capa caída porque Génova siempre había tenido un pique a morir con Venecia. Y se habían hecho mucho la guerra la una a la otra. Y Venecia, pues bueno, tenía una serie de ventajas de las que Génova carecía. Y lo que fue el imperio, digamos, colonial, por así decirlo, o genovés, de estas posesiones y tal, por anexión directa, fue mucho más pequeño. Y los genoveses se dedicaron sobre todo a la cuestión de ser un intermediario comercial, ser digamos, una fuente de crédito muy importante para países de Europa Occidental, como Francia, España, Polonia, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos, una especie de Suiza de entonces. Sí. Entonces, había habido un resurgimiento de la flota genovesa con un miembro del Consejo Genovés, ¿no? Porque Génova se gobernaba de una forma muy parecida a Venecia. De hecho, también tenía un dogo, lo que pasa es que era una figura ya directamente que carecía de importancia ninguna, ¿no? Era como un figurón. Y los que tenían realmente el poder eran las grandes familias, como los Doria, los Grimaldi, etcétera, ¿no? Que sonarán todos un montón. Pues y cabe recordar sobre el tema de la relación de España y Génova, que todo el mundo sabía que el dogo de Génova estaba ahí porque lo ponía España. Sí. Eso es importante decirlo. De hecho, es que eso en 1530 los franceses van a atacar Génova, ¿vale? Para intentar anexionársela. Y entonces Carlos V les va a enviar tropas para apoyarles. Y entonces, a resultas de esa guerra, los franceses se van a expulsar de la zona. Lo que pasa es que la zona no se va a anexionar de facto lo mismo que se anexionó Milán o Nápoles, sino que les dejaron que ellos tuvieran su autogobierno, ¿vale? Lo que pasa es que hubo un pacto con Andrea Doria porque ya se había pasado en aquella época al servicio del emperador Carlos, ¿no? Y entonces llegaron a un acuerdo y le dijeron, mira, Génova se va a mantener independiente, pero va a ser un estado que va a tener con esta monarquía tuya una alianza, pues lo mismo que tenían los portugueses con los ingleses. O sea, una cosa que va a durar en el tiempo prácticamente infinita, que luego no fue infinita, ¿no? Pero sí duró mucho tiempo. Entonces era como una alianza que se daba por entendida, como por defecto. Que si Génova tenía problemas, España le iba a ayudar, y si España tenía problemas navales, Génova le iba a echar un cable. Eso se sabía que era así, ¿no? Entonces, lo que pasó a resultas de esto es que, bueno, creció el poder económico de Génova, se convirtió en un principal prestamista, tanto del Sacro Imperio como de la monarquía hispánica, y recordemos que en esta época llegaban las flotas de galeones de las Indias todos los años cargadas de oro y cargadas de plata, pero el rey de España necesitaba dinero todos los meses, no se podía esperar a que llegara la flota. Entonces primero le pedía prestado el dinero a los genoveses, ellos se lo adelantaban y cuando llegaban las flotas pues se contaba el dinero y se decía, bueno, para pagar a Venecia, para pagar a Génova, tanto. Entonces, había colonos genoveses en Sevilla, que es donde llegaban la flota de galeones,
se subían a los barcos y decían, ¿qué era más bonito? Bueno, esto lo vamos a embarcar ahora en un galeón y nos lo vamos a llevar a Génova. Y ya está. Y el oro pasaba por aquí, pues bueno. Entonces, eso que dicen de que los españoles robamos todo el oro de México, quizá deberían mirar a esos tíos de ahí de Italia. Sí, porque al final se lo quedaban ellos, ¿no? Por eso. Efectivamente. Entonces, bueno, como parte, digamos, de esta nueva resurgimiento de lo que es la potencia de Génova y la armada genovesa, lo que ellos proponían es que Génova tuviera una flota no tan grande como la veneciana, pero que fuera una flota, digamos, más preparada para lo que era la guerra contra los otomanos y contra los norteafricanos. Porque ellos tenían claro, no como los venecianos, no como los franceses, que su bando era el que era y el enemigo era el que era. Y los negocios los iban a tener con sus amigos, no con sus enemigos. Entonces, bueno, a raíz de eso, pues hubo una reestructuración de la flota, ¿no? En 1556 se creó la magistratura de las galeras, que se encargaba de combatir a estos piratas norteafricanos, ¿no? Como curiosidad, pues también, además de la flota de galeras, que era lo principal que tenía Génova, también se apuntaron al carro de los galeones, las carracas y las carabelas, ¿no? Ya en el siglo XV. Les vieron un potencial, sobre todo comercial, para intercambios a larga distancia, y Génova tenía un número importante de estas naves también. En 1571, para la fecha de la batalla, los genoveses llevaron 53 naves, ¿no? De las cuales 29 eran galeras. Y estaban al mando del hijo de este Andrea Doria, que era Juan Andrea Doria. Juan Andrea Doria, su padre era un almirante del Copón y él quería ser como su padre, pero era un poco como lo que pides en AliExpress y lo que te llega, ¿no? Él se esforzaba mucho, pero bueno, no era ni por asomo tan bueno, ¿no? Como su progenitor, ¿no? Sin embargo, para que os hagáis una idea, tampoco era un zote. Era una persona que, bueno, se había criado en todo ese ambiente, controlaba bastante, sobre todo a un nivel teórico y tal del asunto. Y cuando Felipe II nombró a Juan de Austria como capitán general de la Santa Liga, le dijo, una de las cláusulas que tenía era que su asesor principal en materia naval, aparte de los que mandaban desde España, como Álvaro de Bazán y tal, era Juan Andrea Doria, y que tenía que escuchar su consejo y discutir con él todas las operaciones navales que se iban a realizar. O sea, que no eran don nadie, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, el hombre tuvo mala suerte en alguno de los enfrentamientos que él hizo y tal, y bueno, en fin, se le ha quedado como la mala fama, ¿no? Sí, como la Andrea de AliExpress ha quedado. Sí. Bueno, lo que se comenta de las galeras genovesas es que se pusieron las pilas y la infantería que embarcaban a bordo era una infantería que estaba bien pertrechada y bastante bien entrenada y que era equiparable, digamos, al sistema español, ¿vale? Lo cual, bueno, es bastante meritorio para hablar de una república marítima relativamente pequeña, ¿no? Como esa. Bueno, en cuanto a los barcos que los genoveses tenían, destacaba sobre todo que se decía que las galeras genovesas eran más anchas y tenían más capacidad que las de otros países, ¿no? Eso hacía que las galeras, cuando se usaban comercialmente, pues podían llevar más provisiones, o cuando se usaban militarmente, pues podían llevar más soldados, ¿no? Como otras naciones contendientes, pues tenían dos tipos de galeras. Las pequeñas y más maniobreras, más rápidas, que se usaban sobre todo para
ataques de menudeo y para el comercio en tiempos de paz. Y las más grandes, que eran sobre todo del estilo que tenían los españoles, del tipo galeras bastardas, pues se usaban para las operaciones militares, ¿no? De mayor envergadura. Las pequeñas galeras, como las galeotas, pues eran más numerosas. Y las galeras tipo bastarda solo se sacaban al mar cuando la República estaba en tiempos de guerra, porque requerían más remeros, requerían más soldados, eran más caras de mantener, ¿no? Y normalmente pues las tenían en puerto porque, bueno, así no había que gastarse tanto dinero. Los genoveses pues usaban muchos barcos pequeñitos como los bergantines, otros que se llamaban felucas, porque les gustaba mucho el tema de las operaciones de corso a pequeña escala, lo mismo que hacían los del norte de África. O sea, los piratas del norte de África tenían como un enemigo, ¿no?, tradicional, que eran los genoveses. Entonces había un pique, ¿no? Porque usaban los, sí, digamos, las mismas argucias, ¿no? Bueno, como hemos dicho antes, pues también tenían naves de vela. Y bueno, de hecho, una de las cosas importantes que hay que saber a este respecto es que, aparte de las innovaciones que van a haber tanto en España como en Portugal y tal, otra de las potencias que va a innovar mucho en lo que es la navegación de vela, la creación de nuevos tipos de buques de altura, etcétera, etcétera, en la época, de hecho, va a ser Génova. En Génova había una escuela, digamos, de marinos y de innovación marítima y de cartográfica, etcétera, etcétera, muy importante. O sea, era una potencia naval de primer orden, aunque no tuviera, digamos, en número, una armada tan numerosa como la de otros países, ¿no? Sí, sí, es como comentaba antes, que básicamente la monarquía hispánica se nutría de marinos genoveses, sin vergüenza ninguna, porque eran de lo mejor que tenían. Correcto. Bueno, en cuanto a las tripulaciones, los marineros genoveses pues se reclutaban tanto de la propia ciudad como de estas colonias, ¿no? Bueno, había una parte de ellos que eran, digamos, servían en esta marina de guerra, y la gran mayoría tenía una, digamos, una posición ambigua, en el sentido de que la galera en la que servían, pues a veces comerciaba y otras veces se usaba para cuestiones militares, ¿no? Y también pues contaban entre sus filas con pescadores, que también esta gente pescaba y vivía de eso, y de mercenarios que se contrataban en Génova capital con el dinerete este tan bueno que les venían, y que se usaban también para embarcar, sobre todo como infantería, dentro de estos barcos, ¿no? También, como la monarquía hispánica, pues usaban galeras con forzados. Y aquí metían a criminales, prisioneros de guerra y esclavos. Los encadenaban al remo y a palear sardinas un rato, ¿no? Sí, dirían, esta idea española es muy buena. Forzados. De hecho, bueno, una de las cosas curiosas que tiene Venecia, que digo, Génova, que es que, como ya sabes que la vida del galeote era bastante jodida, y se podías morir de enfermedades y de exposición, malos tratos, y etcétera, etcétera, pues había dentro del sistema naval genovés unas primas que se les daban a los capitanes para aquellos que, cuando volvían a puerto, tenían la tripulación completa o habían perdido pocos hombres. Mientras que aquellos que habían perdido bastantes galeotes, pues se quedaban sin su prima. Entonces, como que a ellos les interesaba que sobrevivieran, ¿vale? Porque así, luego, cuando se volvían, los notaban en la cuenta corriente, ¿no? Sí, pero ojo, que eso no se hacía por,
por caridad hacia los galeotes ni nada. Eso se hacía porque encontrar galeotes nuevos era la leche de difícil. Efectivamente. O sea, que no penséis, ah, mira, qué buena gente. No lo hacían por bondad. Esto es como lo de las leyes de India. Las leyes de India. Vamos a proteger al indígena, que no quiere decir que el indígena se siente en una hamaca y no trabaje. No. Queremos que el indígena se deslome lo máximo posible, pero que no se muera en el proceso. Exactamente. Bien. Entonces, bueno, como en el caso de los venecianos, en cada nave había un personal sanitario, que en el caso de los venecianos era un cirujano titulado, y en el caso genovés podía ser un cirujano, podía ser lo que se llama un barbero sangrador, que era el tío este que te cortaba el pelo, te sacaba las muelas, o te hacía una sangría, o te ponía una cataplasma, ¿sabes? Que bueno, no era aquello la hostia, pero bueno, por lo menos era mejor que ir sin nada. Sí, ¿eh? Yo imagino que eso pasaría como hoy en día cuando vas al fisio, que hay fisios que te dejan muy bien y fisios que dices, pues parece que no he sentido nada. Pues como en todas partes hay gente que se lo toma más en serio que en otras. Así que... Y efectivamente. Bueno, hemos hablado antes de los venecianos. No he dicho una cosa muy importante, que es que los buenos boyas de los venecianos, luego, cuando llegaba el momento del abordaje, tanto de darlo como de repelerlo, les daban armas, ¿vale? Y ellos, como no estaban encadenados al remo, pues participaban en el combate, ¿vale? No eran una infantería de una calidad impresionante, de hecho eran una mierda pincho en un palo, pero hacían bulto y peleaban con las armas y a veces los combates se ganan simplemente por superioridad numérica, ¿no? De tener mucha gente armada y dispuesta, ¿no? Y los chicos son baratos. Sí. Al igual que los españoles, en esa época los genoveses se van a poner las pilas y la infantería embarcada pues le van a dar mucha importancia al arcabuz y sobre todo van a tener bastante infantería del trozo de abordaje con armadura, o sea, con corazas, con cascos, etcétera, porque bueno, era bastante útil y sobre todo cuando se enfrentaban a los turcos, a los norteafricanos, pues daba cierta superioridad, ¿no? en el cuerpo, y como ellos eran poquitos, pues bueno, cualquier ayuda era bienvenida, ¿no? Sí, y para los que habéis hecho alguna vez esgrima, habéis estudiado cosas o habéis luchado, la diferencia entre llevar un peto y nada es increíble. Es decir, el mero hecho de llevar un peto cuando te estás haciendo sablazos, o sea, sobrevives con mucha más probabilidad, pero muchísima. Pasas de, ay, me han herido, estoy jodido, a cling, ah, mira, pégame otra vez si quieres. Bueno, nos queda, antes de hablar de los españoles, nos queda otro de los contendientes, bueno, de los aliados principales de la Santa Liga, que es la Santa Sede, los estados papales, ¿no? Esto es una cosa que vamos a ver, hay que hablar primero y hay que aclararla, porque hay mucha gente que se lo dice y dices, ¿esto cómo demonios es? Porque hoy en día la Ciudad del Vaticano es una ciudad que está dentro de Roma, que es una cosa muy, muy pequeña, que tiene la Guardia Suiza esta que mola mucho, ¿no? Y ya está, ¿no? Y es prácticamente eso, son la Plaza San Pedro, la Basílica y cuatro casas, no tiene mucho más, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que en esta época los estados papales eran más grandes, era sí, casi como una provincia entera, ¿vale? Y no es que esta provincia fuera especialmente rica per se, en recursos naturales ni tal, no, pero era Roma la sede del catolicismo, entonces todo el dinero de los diezmos que se reclutaban en los países católicos de la cristiandad, pues una parte se lo quedaba el obispo correspondiente, otra parte iba a Roma, ¿vale? Entonces ellos, simplemente estando sentados ahí de brazos cruzados,
todos los años le llegaba una cantidad de dinero impresionante, que no sabían ni qué hacer con ese dinero. Bueno, sí sabían qué hacer con él. Lo usaban para muchas cosas. Y una de las cosas para las que lo usaban era para este tipo de situaciones, en el que ellos, bueno, no tenían muchos soldados propios, pero sí tenían capacidad de irse a los condotieros italianos y decirle, sí, mira, vamos a hacer la guerra contra no sé quién. ¿Quieres luchar para el Santo Padre? Y decía, cojonudo, si me paga. Dice, no, no, si somos Roma, sabes que te vamos a pagar, que tenemos dinero a puertas. Y entonces, pues, se alistaba la gente, ¿no? En las fuerzas, bueno, de... Y también añade, sí, sí, por dinero y tal, pero también estás siguiendo al Santo Padre, ¿eh? O sea, estás en el, sí, ejército de Dios. Sí, sí, pero tú paga. Correcto, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que ellos armaban las naves directamente y otras veces se iban a potencias que ya existían, como por ejemplo las repúblicas que había en la zona de la Toscana, como Florencia y tal, se iban a la Orden de Malta o a otras, y directamente le alquilaban naves con todas sus tripulaciones, ¿no? Y decían, bueno, te quiero fletar 5 galeras de las que tienes. Y decían, bueno, se te va a costar no sé cuántos textos de oro al mes. Y decían, pues bueno, pues te los pago, ¿no? Porque ellos tenían ese dinero y no les molestaba hacerlo, ¿no? Y bueno, también, aunque ellos no tuvieran, digamos, unos atarazanas muy fuertes ni tal, sí tenían ciertos medios de construcción naval, o directamente esto era como los que trabajan ahora en los astilleros aquí en España, incluso en otros países, ¿no? En los astilleros militares, como la antigua Bazán, que ahora se llama diferente, le cambiaron el nombre a la empresa, y tienen contratos extranjeros. Y viene una potencia extranjera, como las fragatas estas que encargó Noruega, España, y otras que encargó Turquía y tal, y se hicieron aquí, y se las quedó la flota correspondiente, ¿no? Pues esto era igual. Cada X, el Papa decía, quiero no sé cuántas galeras. Se la encargaba a Venecia, se la encargaba a Génova, se la encargaba a España, a quien fuera. Y estos las construían y una vez que estaban hechas, pues se las mandaban. Y ellos les ponían la tripulación y así, ¿no? Es como juntaban ellos y tenían una escuadra. No tenían demasiadas naves, no era una flota muy numerosa, tampoco necesitaba el Papa tener una flota enorme, pero sí que quisieron durante esta campaña no solo aportar dinero, sino aportar sus propias fuerzas, ¿no? Una de las cosas más importantes que hizo este Papa fue que se comprometió a pagar un sexto de todos los dispendios y de las tropas de la Santa Liga. Y eso lo aportó el Papa a fondo perdido. Y bueno, no tuvo ningún problema, ¿no? Bueno, lo que hay que tener en cuenta con la flota de los estados papales es que, bueno, aunque no era muy numerosa, tengo aquí listadas como unas 10 galeras, ¿vale?, que participaron, aunque mandaron más barcos, que no eran galeras, que eran barcos de apoyo y tal, era que, ya que no aportaban mucho, sí querían aportar calidad, en el sentido de fueron unos barcos muy bien armados, muy bien artillados, que no hubiera poca gente dentro de los barcos, que tuvieran el número de remeros suficiente, que tuvieran el número de soldados suficiente, que fueran soldados buenos, bien pertrechados, armados, entrenados, etcétera, ¿no? Y por eso se consideraba, curiosamente, que la gradación de la infantería, digamos, dentro de los buques de la Santa Liga, primero estaban los de la monarquía hispánica,
Luego estaba lo de los estados papales, luego Génova y Venecia, dependía de las naves, porque dentro de las naves genovesas, aunque había muchas que necesitaban infantería, había naves de ciertos sitios que eran como, digamos, estados subsidiarios y tal de los venecianos, que sí aportaban una infantería embarcada de cierta calidad. Y aquí, por ejemplo, estaban la flota veneciana de las islas griegas, lo que eran las galeras griegas, se decía que tenían muy buena infantería, y las que venían de la República de Ragusa, también tenían tropas bastante buenas, ¿no? De gente que está peleando siempre, para ser sinceros, entonces. Sí. Entonces, bueno, para que os hagáis una idea de estas 10 galeras que tenemos listadas, que se mandaron, había una galera capitana de la Santa Liga, que estaba por debajo de la de Juan de Austria, de la galera real, pero era, bueno, la galera capitana de los estados papales, ¿no? En representación de los mismos. Y formaba en el centro, porque todas las galeras capitanas de los diferentes bandos, la de Génova, la de tal, exceptuando la capitana veneciana, que está en el flanco izquierdo, y la capitana genovesa, que está en el flanco derecho, el resto de las capitanas estaban en torno a la galera real, ¿vale? Y luego, pues bueno, había otra, una que se llamaba Padrona, otra que se llamaba Suprema, Serena, Pache, o sea, Paz, Victoria, Grifona, o sea, el grifo, el ser este alado, no nos referimos a un grifo de la marca Roca o de la marca Groe, ¿no? Sino el ser este que es como una especie de águila así extraña. Aunque hubiera molado también, en plan, la grifona, y ves que tiene puesto así de esta, que tiene ahí como puesto un ¿cómo se llama? Una figura de esta que está en la proa. Sí, el mascarón de proa. Pues el mascarón de proa, un grifo ahí con su abrigo. Un grifo que se abre y se cierra, ¿no? Y tiene agua caliente y tiene agua fría, ¿eh? Bueno. ¿Y qué malos turcos si abres la caliente? Correcto. Luego había otra que se llama Santa María, otra que se llama San Giovanni, otra que se llama Regina, o sea, reina. Y bueno, que sepáis que bueno, que la Santa Sede pues mandó galeras, y como hemos dicho antes, bueno, aunque parezca que 10 son pocas, os hemos citado antes que la Armada Genovesa envió 29, o sea, un poco menos de 30. Y estamos hablando de Génova. Y la República de Ragusa envió también unas 10 galeras solo, ¿vale? Entonces, para un estado pequeño pero económicamente solvente, tener ese número de galeras era muy respetable, ¿vale? Era como, cuidado, que tenemos 10 galeras. Es que eso pensáis, que no es solo mantener las galeras, es que es mucha gente contratada y que hay que mantener. Efectivamente. Esa tontería, pero... Bueno, ahora quiero que hable un poco más, Juan, porque os vamos a hablar de la flota de la religión. ¿Qué es esto, no? Es que qué bien suena esa flota de la religión. En el siglo XVIII os sonará un dicho que viene del siglo XVIII, que decía, los problemas de España son tres, la religión, los moros y el inglés. ¿Y eso qué quería decir? Porque claro, pasan las épocas, pasan los siglos, y nosotros entendemos que la religión quiere decir como la cuestión religiosa, el catolicismo, el beaterío, el conservadurismo religioso, etcétera, etcétera. Y no se refería a eso, el refrán original, era un refrán naval. Y lo que quería decir es que los problemas de la flota española eran tres. Los ingleses, obviamente, porque en el siglo XVIII dieron un por saco impresionante y atacaron todo lo que pudieron y capturaron todo lo que pudieron de España. Los moros, porque seguía el problema de la piratería berberisca norteafricana, que no se solucionó prácticamente hasta el siglo XX. Y la religión, ¿qué quería decir? Las galeras de la Orden de Malta. Porque la Orden de Malta, después de este periodo esplendoroso, después del gran asedio de Malta en 1565, durante el siglo XVII y gran parte del XVIII, se convierte en una república pirata, que lo único que hace es hacer la puñeta donde puede
y atacar todas las naves que se les cruzaban por en medio. Tanto es así que cuando llegó Napoleón Bonaparte y ocupó la isla, ya por aquel entonces se consideraba que eso, que la flota de la Orden de Malta era poco menos que piratas y se dedicaban a la piratería contra quien pillara por en medio, ¿no? Entonces el refrán se refería a esas tres cosas, ¿no? Y ahora os vamos a hablar de las galeras de la religión. Pasa un poco como con los estados papales, porque para la batalla de Lepanto no van a participar muchas galeras venecianas, muchas galeras de la Orden de Malta. Sí, porque, pero es que una explicación. Sí, porque tiene una explicación lógica, que es que los pobres, pues bueno, habían salido de un pedazo de asedio. Pero peor, es que, no sé si lo sabes, pero es que tengo aquí un libro muy guay sobre la Orden de Malta y te saco cosas. El 23 de septiembre de ese año, o sea, hace un mes antes, cayó una tormenta de la hostia en La Valeta y sí, se hundieron todas las galeras menos una. Entonces, pues, como se hundieron todas las galeras menos una, Felipe II tuvo que regalar dos de las más potentes al Orden de Malta para decir, tío, sois los que mejor sabéis hacer esto, por lo menos que podéis luchar. Que de hecho, imagínate qué tormenta fue, que entre las fortificaciones y la ciudad y tal, fallecieron 600 personas en Malta por la tormenta. O sea, pedazo de tormenta. Entonces, la gran participación de la Orden de Malta en la batalla de Lepanto van a ser tres galeras. Sí. Pues son tres galeras que vienen cargadas de amor. Sí. Como diciendo, os vamos a devolver la visita, ¿no? Entonces el nombre de esas galeras, por cierto, es la San Juan, la San Pedro y Nuestra Señora de la Victoria, que suena muy épico. Entonces, es como, no te rías de la flota de la Santa Sede, porque llevas más galeras que Malta, ¿no? Efectivamente. Fin. Pero bueno, aunque lleven solo tres galeras, vamos a hablar de la Orden de Malta, de la flota de la religión, porque es importante, no tanto en la batalla propiamente dicha, sino en el antes y el después, ¿vale? Sí. El pique entre la Orden de Malta y los turcos es constante y va a ser una fuerza que va a estar dando toda la guerra posible a los turcos y fastidiándoles todo lo que pueda. Y había un odio muy fuerte, ¿no? Entre los otomanos y los de la Orden de Malta, porque los de la Orden de Malta, ahí no había excusa ninguna, en el sentido de, bueno, ellos sí podían tener comercio con otra gente y tal, pero ellos eran cruzados, ¿no? Eran miembros de una orden militar y monástica. Entonces, que ellos tenían que atacar a los musulmanes donde pudieran y donde tal, eso se daba por descontado. O sea, yo no había ahí venecianismo posible, ¿no? Entonces, bueno, si os acordáis, habíamos hablado en el primer episodio que una de las cosas fundamentales que pasan en relación con el Imperio Otomano y el Mediterráneo Occidental en el siglo XVI es el gran ataque de los otomanos a Malta de 1565, y que, bueno, va a ser fue una campaña durísima. Si quieres, Juan, hacer un breve resumen de cómo fue la magnitud de aquello. Pues el resumen de la magnitud de aquello, los turcos se creían que eso de invadir Malta iba a ser súper facilillo, así que enviaron todo lo que tenían y básicamente se enzarzaron en asedios bastante inútiles que les costaron muchísimo. La Orden de Malta aguantó lo indecible, con un pequeño apoyo español al principio, que fue un refuerzo que se hizo pues para que aguantara fortificaciones, pero que bueno. Y el fuerte San Telmo, sobre todo, fue el que hubo la mayor parte de los combates, porque los turcos les dio por atacar ese fuerte, que si lo veis en un mapa no es lo más inteligente, pero bueno. Fueron a por él, gastaron un montón de tropas, y cuando empezaron a atacar la zona importante que era el Burgo y lo que sea luego La Valeta, que entonces se llamaba distinto, no me acuerdo cómo era, pero bueno,
caso es que ya era demasiado tarde y cuando las tropas españolas de refuerzo desembarcaron, pues ya los turcos dijeron, nos vamos de aquí. Y fue como una derrota turca bestial. Perdieron un montón de hombres, quedaron en ridículo porque habían sido vencidos por encima por la Orden de Malta, que la Orden de Malta era como el anticristo para los turcos. Mm. Y eso dio un boom a la cristiandad de confianza, probablemente para hacer más cosas, como la batalla de Lepanto, que fue al poco. Uh-huh. Y no sé, mucho más no puedo decir. Bueno, creo que hemos esbozado un poco lo de lo que supuso el asedio de Malta, ¿no? Los otomanos cometieron una pequeña imprudencia, que fue hacer un poco, no hacer lo que hicieron los aliados en la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico, que era saltar de isla en isla y ir poquito a poco, sino que de repente quisieron conquistar una isla central en el Mediterráneo, que era como, digamos, el corazón o el centro neurálgico de donde se hacían las operaciones navales de sus enemigos, ¿no? Entonces, claro, el error este, por así decirlo, pues se hizo porque había una gran confianza en los turcos de que ellos, bueno, tenían unas fuerzas muy superiores, llevaban una racha de victorias impresionante en el reinado de Solimán I, y dijeron, bueno, esto podemos, ¿no? Malta la habían intentado conquistar 10 años antes, y como el ataque no había sido planificado a gran escala, lo que pasó es que se rechazó el ataque y atacaron una isla cercana, que era la isla de Gozo. Y ahí pillaron a los defensores con los pantalones bajados, o con las calzas bajadas, mejor dicho, y se llevaron a todas las personas de la isla, que eran unas 5.000 personas de la isla de Gozo. Hombres, mujeres, niños, ancianos, se los llevaron como esclavos directamente. Y fue el botín de aquella campaña de la de 1557. En 1557... Sí, si lo piensas, yo cada vez que dices eso, a mí me resulta jodidamente terrorífico. Mucho. Sí, como cuando conquistaron Chipre. Toda la población de Famagusta se la llevaron. O sea, no dejaron ni al perro que había por la calle. Bueno... en el caso de los perros, imaginaos que los sacrificaban, porque no sé si sabéis que en el mundo islámico los perros son haram, o sea, son impuros. Entonces, los musulmanes tienen perros, pero si los tienen según lo que dice el Corán y los hadices, lo tienen que tener fuera de la propiedad, atado, ¿vale? Que eso es para lo que lo usan, ¿no? Para vigilar la puerta de casa o de tu terreno y tal. Y cuando tocan al perro se tienen que poner unos guantes cuando lo lavan y todo eso, porque ellos no pueden tocar al perro, ¿vale? Entonces, en el mundo islámico, tradicionalmente, los perros callejeros los mataban, ¿vale? Porque no era una cosa... No solo que el perro fuera impuro, sino no pertenecía a nadie. Y además estaba contaminando la calle y molestando y tal, ¿no? Entonces, por eso, bueno, hay personas que se toman estas cosas más al pie de la letra y otras que son más progresistas, pero bueno, hay ciertos países donde, cuidado, ¿no? No viajéis con el perro, que podéis tener problemas, ¿no? Os pueden decir cosas, os pueden insultar, os pueden afear que tengáis un perro por ahí, no quieran tocarlo, no quieran, etcétera, ¿no? Tener en cuenta eso. Y en el mundo islámico, llamar perro a alguien es el mayor insulto que se puede hacer. Eso y tirarle la zapatilla, ¿no? Como el famoso video aquel de George Bush, que le tiraba una zapatilla y el tío la esquivó, ¿no? Sí, sí, sí. Pero se hizo por eso, porque el hombre que le tiró la zapatilla es como quería darle un insulto gravísimo, ¿no? Coger la zapatilla y darle un zapatillazo, ¿no? Bueno, entonces... Como habíamos dicho, estábamos hablando de la Orden de Malta, ¿no? En el ataque de 1565 sí se armó una flota muy grande, se reclutó a un ejército muy poderoso, formado por un núcleo de sipajis y de jenízaros,
y se atacó a la isla con fiereza, ¿no? Había un tren de artillería muy potente y Sí. tal, ¿no? El problema fue que se entretuvieron, por así decirlo, en atacar primero la fortaleza de San Telmo, porque no querían atacar directamente lo que era la ciudad propiamente dicha, que en aquella época no ocupaba la zona que hoy ocupa la Valeta. Ese altiplano estaba desocupado, curiosamente, y formaba lo que... Que de hecho la capital era Virgo, que entonces se Sí. llamaba Burgo, pero bueno. Efectivamente. Lo que se llamaba el Burgo, pues había una serie de torres, de defensas y tal, y cada torre estaba al mando de una lengua, que ahora os explicaremos qué es eso de las lenguas. Y bueno, como los otomanos se entretuvieron conquistando primero San Telmo, para que no les pillaran entre dos fuegos si querían atacar el Burgo directamente, en eso se perdió mucho tiempo y se perdió muchos hombres, porque los defensores de San Telmo aguantaron todo lo que pudieron y más, aguantaron hasta el último hombre, hasta el último reducto, y provocaron gran cantidad de bajas al enemigo, de forma que, en primer lugar, hicieron que luego el ataque directamente sobre el Burgo fuera, digamos, más manejable, en el sentido de el enemigo ya había perdido cantidad de sus tropas y tal, y habían ganado tiempo para que les mandaran un socorro, que les mandaron, de hecho, dos. Felipe II, que le pidieron ayuda, mandó dos socorros. Uno, mientras estaban en el asedio del fuerte de San Telmo, mandó una serie de soldados desde Italia, tanto italianos como de tercios de allí, unas cuantas compañías, y fueron unos 600 hombres. Y eso es lo que se llamó el socorro pequeño o el piccolo soccorso. Y al final del asedio fue cuando llegó una flota que la mandaba Juan Andrea Doria y otros oficiales, y habían embarcado bastante infantería española, ¿no? Y eso fue como la puntilla. Ya los turcos estaban pensando qué hacían, si seguían con el asedio, si se retiraban y tal. Y ya llegó lo que se llama el Gran Socorro. Desembarcaron y dijeron: mira, nos vamos porque esto no tiene ningún fuste ya, ni vamos a conseguir nada, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó? Que la isla de Malta se quedó gravemente despoblada, se quedó tocada lo que era la flota de la Orden de Malta, y bueno, eso condicionó que 6 años más tarde, cuando se tuvieron que presentar a la cita de la batalla de Lepanto, entre eso y el temporal que os ha comentado Juan, pues los pobres no estaban en el mejor de sus momentos, ¿no? Sí, es que pensemos que antes del temporal, o sea, el temporal fue la puntilla. Pero antes del temporal, la Orden de Malta solo tenía cuatro galeras grandes. Es decir, el resto eran fustas, bergantines, fragatas, o sea, cosicas. Pero galeras, tenían cuatro y se hundieron tres con el este. Bueno, Entonces, claro. ahora me gustaría que explicaras un poco a la gente qué era la Orden de Malta y cómo entraba uno de caballero a la Orden de Malta, y si solo había caballeros o había más tipos de soldados que luchaban por ella, Bueno, etcétera. pues primero un poco de historia, de dónde surge esto. El Orden de Malta, su nombre correcto es la Orden de San Juan de Jerusalén. ¿Por qué se llama Orden de San Juan de Jerusalén? Porque se creó en Jerusalén durante las cruzadas. Y no Correcto. comenzó como una orden plenamente militar, sino que eran, por eso los llamaban también hospitalarios, como una orden de caridad a enfermos. O sea, te hacían hospitales y los cuidaban. Lo que ocurre es que con lo que había en Tierra Santa, que era una violencia continua y sin sentido, pues decidieron armarse caballeros también, caballeros de la orden. Y llegó un momento en que la parte militar ya fue superior a la parte hospitalaria. Y bueno, entonces ya cuando Tierra Santa se fue al garete, que Saladino ya dio la puntilla a los reinos cruzados, se les concedió la isla de Rodas. Primero estuvieron, creo que en Acre, y luego después de Sí. Acre ya los expulsaron directamente a Rodas, pero bueno, en la isla de Rodas se aguantaron mucho tiempo,
hasta que Suleimán el Magnífico, que era así de magnífico el tío, pues dijo, ya no los quiero aquí. Y invadió Rodas y los expulsó. Que, como yo digo, cometería el gran error de su vida, perdonándoles la vida, porque habían luchado tan valientemente en asedio que decidió darles la gracia y decir, todos los que no hayan muerto ahora se podrán ir con sus armas y tal. Es craso error, porque entonces estuvieron unos cuantos años vagabundeando hasta que Carlos V, el emperador Carlos, les regaló Malta. Y dice, ala, os regalo Malta como tierra que es feudo mío, como está ahí en medio del Mediterráneo, os sirve para luchar contra el turco y me hacéis de escudo porque a mí Malta en realidad no me vale para nada. O sea, fue literalmente eso. Entonces, se encontraron allí una isla desértica, porque Malta no tenía nada, era una isla de pastores prácticamente, de hecho cultivar allí es dificilísimo por el terreno, sí. Incluso. Y ellos pues lo convirtieron en una fortaleza, y convirtieron en una fortaleza también la enriquecieron, porque claro, con la actividad que ellos hacían, eso generaba un negocio, entonces pasó de ser una isla de mierda a ser una isla próspera, que se encargaba sobre todo de comercio relacionado con los caballeros. Claro, este comercio se basaba en las actividades de los caballeros, consistía básicamente en piratear naves de los infieles. Y como muy bien decía antes David, y alguna que otra de cristianos también, pero sin que se note. Sí, bueno, por lo menos en esta época. Luego ya sí se notaba más. Ya, ya. El caso es que básicamente comerciaban muchísimo con esclavos y bienes relacionados del comercio por ser un puerto seguro. O sea, parece una tontería, pero el mero hecho de tener una puñetera fortaleza ahí, venían los comerciantes a refugiarse, y eso pues era otra ventaja para el comercio. Además que está en muy buena posición, si veis un mapa, Malta completamente central para el comercio. Quitando eso, después del gran asedio de Malta que hemos hablado, pues se quedaron muy tocados, porque al final vivían en gran medida de que no les atacaba a nadie. Ahora que les han atacado no están seguros, han perdido gente, han perdido medios. Entonces se fueron levantando poco a poco. Unas cosas que hicieron fue fundar la ciudad de La Valeta en honor a Jean de La Valette, que era el gran maestre de la orden en ese momento. Y con La Valeta parece que se fue recuperando bastante. Aún así, todavía en el plano militar estaban tocados. Como dije antes, con el tema de la tormenta, les dieron la puntilla y tuvo que ayudarles Felipe II. Y bueno, eso como historia. Aparte de eso, ¿quién podía ser caballero? Pues podía ser caballero cualquier cristiano viejo que pudiera acreditar nobleza. Y esto es muy importante. No podías tener ningún antepasado agricultor, ningún antepasado que hubiera sido cabrero. Todos tus antepasados tenían que ser nobleza, por lo menos la baja nobleza. Exceptuando en la lengua de Italia, que la gente, por alguna razón, que venía de Capua y de Pisa, se le permitía que sus antepasados fueran mercaderes. No sé por qué solo en eso, pero... Y bueno, ¿qué es esto de las lenguas que sale ahí? Pues lenguas es cómo dividían organizativamente la orden. Básicamente era por el país de origen, entre comillas, tú pertenecías a una lengua. Normalmente por el idioma que hablabas. Y digo normalmente porque habremos excepciones. Las lenguas eran las siguientes. La lengua de Provenza, en la que se metían caballeros procedentes de Francia Meridional y los priorados de Toulouse y Saint-Gilles. La lengua de Auvernia, de Francia Central, del gran proyecto de Bourganeuf. La lengua de Francia, que es de Francia Septentrional, con los tres grandes priorados que los tengo por aquí. A eso os encuentro. Bueno, ahora no los encuentro, luego los leo. La lengua de Aragón, que es más antigua que la de Castilla, ahora veremos, que era el gran pirata de Aragón, Cataluña y Navarra, y anteriormente el de Castilla, León y Portugal, que luego en el siglo XV se creó la lengua de Castilla, y la lengua de Castilla incluyó ya Castilla, León y Portugal, que hasta entonces estaba en Aragón. Que supongo que a los portugueses les fastidiaría porque dicen, oye, que estamos aquí. No, no, vosotros sois de Castilla, os jodéis. Y luego está la lengua de Italia, que tiene los grandes pilotos de Messina, Barletta, Capua, Roma, Pisa, el Milanesado y Venecia, que como he dicho antes, la gente de Capua y de Pisa podían entrar, sean mercaderes, aunque no fueran nobles.
Luego, la lengua de Inglaterra, que era todas las islas británicas, que curiosamente para esta época de la batalla de Lepanto, la lengua de Inglaterra estaba compuesta por dos ingleses y ya. Eso se debe a que la iglesia de Inglaterra se había separado de la católica. Entonces, pues claro, si no eras católico no podías ser caballero. Y por eso solo había dos, que se ve que eran los dos únicos católicos que quedaban por allí o algo. Y finalmente, la última lengua, la de Alemania, que básicamente era Centro Europa y el Este. O sea, lo que sobra de Europa, por ejemplo, el Gran Priorato de Bohemia, Alemania Septentrional, Alemania Meridional, la Dacia, Valaquia, Moldavia, Suecia, Polonia y Hungría. Es decir, lengua de Alemania, todo lo que sobra. Era un poco así. Entonces, como decía él antes, en el gran asedio se dividieron las zonas de defensa por lenguas. ¿Por qué? Pues porque había suficientes miembros de cada una como para defender la zona. Tan como decía, ¿eran todos caballeros? No eran todos caballeros. Lo que pasa es que solo los caballeros eran propiamente de la orden. El resto eran sirvientes o mercenarios o trabajadores de la orden. Tenían soldados, básicamente. ¿Esto en qué se puede ver? Pues, por ejemplo, en una galera de guerra normal de la orden, en esta época, cada galera tenía 30 caballeros. Eso significa que el resto de tripulación de la galera no eran caballeros. Eran soldados, eran galeotes, eran marineros, pero los caballeros ocupaban los puestos principales de batalla y de mando, siempre. Uh-huh. De hecho, en la batalla de Lepanto, no solo lucharon caballeros de la Orden de Malta en sus naves, sino que, como eran muy buenos oficiales y experimentados a la hora de atacar a los turcos, en muchas naves se puso a caballeros de oficiales al mando. Ejemplo de esto lo tenemos, por ejemplo, el prior de Hungría, Gabriel Cervelón, era el general de artillería de toda la flota. Tenemos a Fray Vincenzo Carafa, que era un consejero de guerra de Don Juan de Austria en la batalla, o sea, directamente estaba con él en su galera. Fray Juan Vázquez Coronado, capitán de la galera del propio Don Juan de Austria, es decir, el que mandaba la galera de Don Juan de Austria era un caballero de la Orden de Malta. Pues supongo que diría Juan de Austria, ¿quiénes son los que más saben de pelear contra turcos en el mar? Pues estos, pues pongo a este de jefe. Es decir, es lógico. Uh-huh. Tenemos también aquí Fray Gil de Andrada, que era comandante de una de las escuadras de galeras españolas. Es decir, directamente pusieron a uno de comandante de una escuadra. El bravo Romegas, que se le llamaba también, que era el director de la escuadra pontificia, o sea, el Papa también, lógicamente, puso de jefe de su escuadra un caballero de la Orden de Malta. Fray Gaspar Bruni estaba al mando de la propia capitana del Papa. Y Fray Pagano y Fray Andrea Doria, que es otro Andrea Doria, que era caballero de la Orden de Malta, que era primo del Andrea Doria nuestro, que se ve que en esa familia todos los llamaban Andrea Doria. También tenía una posición de mando en galeras italianas, no de la orden. Entonces, para mí, yo creo que en este caso el gran peso que tenían los caballeros era experiencia. Sí. Me imagino que en las partes importantes de la batalla, pues ponían, mira, este ha sido capitán o oficial de una de nuestras galeras, tiene experiencia contra los turcos, ponlo a mandar. Luego, otro elemento que fueron muy útiles en la batalla es que se mandó una pequeña flota de avanzada formada por fustas, básicamente, o sea, galeras pequeñas y muy rápidas, con la intención de encontrar la flota turca. Y esta flota era lo que quedaba de fustas de la Orden de Malta. O sea, la Orden de Malta es la que se encargó del reconocimiento prácticamente. Creo que también hubo unas cuantas españolas, pero el peso del reconocimiento lo llevó la Orden de Malta. ¿Por qué? Sí, por delante, las españolas eran las de Sicilia, que uh-huh. las mandaba Juan de Cardona, que era el virrey de Sicilia. Pero no me refiero a eso, me refiero a mientras estaban concentrando la flota en Mesina, la Orden de Malta mandó las fustas
a ver dónde estaba la flota turca para desde Mesina a ver dónde iban. Bien, bien. Es decir, como la acción de para la estrategia tenemos que saber dónde están, porque el Mediterráneo es muy grande. Aquí hago una broma, que es que iba a decir reconocimiento. No sé si habéis visto la película esta de Sonic. Pues al final de la película de Sonic, el malo, que es el Dr. Robotnik, que lo hace Jim Carrey, que te parte del culo en cómo lo hace, acaba tirado en un planeta que es unos grandes champiñones, una seta, y va saltando de seta en seta, ¿no? Para escaparse. Entonces ha cogido como una roca muy grande y la va tirando de seta en seta para ver si la seta es estable y no se rompe y puede saltar, ¿no? Entonces va diciendo, volveré a la Tierra, no sé qué. Y cada vez que tira la roca dice, reconocimiento, ¿no? En vez de reconocimiento. Pues eso. Para los que hayáis visto la película, pues, en fin. Ya hemos hecho el día. Sí, sí. Entonces... Sí, dime. No, no, pues si querías comentar algo más de... Creo que en su momento dijimos que las galeras de la Orden de Malta, lo mismo que las de la Monarquía Hispánica, pues tenían una infantería embarcada muy buena, muy potente. Sí, sí, sí. Y que eran conocidas por eso, ¿no? Sí, es decir, en el abordaje eran como la hostia, ¿no? Sí, además, ellos tiraban mucho al abordaje, de hecho usaban el estilo español porque vivían de ello. Sí. Es decir, si no abordaban la nave enemiga, no cobraban, se podría decir, porque... No había ganancia, sí. Sí, es que la principal ganancia era esa. Y eran muy buenos y se entrenaban muchísimo. Tenían un orden de batalla bastante bueno. Y me refiero no solo a los caballeros, sino a los soldados, que en su gran mayoría eran malteses, pero no solo. Cuando digo malteses, me refiero de la propia isla de Malta. También había muchos italianos, sobre todo italianos que trabajan en la Orden de Malta, pero también incluso españoles ex-tercios. Sí. Y antiguos lansquenetes y todo eso. O sea, gente que tenía experiencia y no les importaba una vida un poco más arriesgada de lo normal de vida de soldado, porque parece una tontería, pero la vida de pirata en el Mediterráneo no era una cosa fácil, y más con la Orden de Malta, que iban a por los premios gordos en esta época. Entonces, pues querían gente experta y atrevida, y tenían bastante. Bueno, para que os hagáis una idea, un caballero y capitán de barco de la Orden de Malta fue Alonso de Contreras, el famoso Alonso de Contreras, en el que se inspiró Roberto para hacer a la triste y tal, y que es un personaje que es vamos... Es un personaje en sí. Sí, fue un personaje, fue un tío que hizo de todo, ¿no? Un poco salvaje, sí. Y... A mí me gusta siempre que hablo del capitán Contreras... Hablar de cuando pilló a su mujer con su capitán en la cama. Y como lo cuenta él en su libro, que dice, y entonces volví de patrulla antes por no sé qué, que me contaron que por visto le habían hecho un chivatazo de que habían visto al capitán entrando en su casa. Entonces dice, volví y los encontré a los dos en la cama y se murieron. Eso es como, hace poco se murió... Mastro Piero del Sloutiers, y había uno de los directos, digamos, una de las actuaciones que tenía Les Sloutiers, ¿no? Y hoy en día se consideraría así como un poco, yo que sé, racista o lo que sea, ¿no? Y hablaba de la historia de un sujeto tribal africano que se llamaba Yogurtu Nge, y decía, esta es la historia de Yogurtu Nge, el hombre que tuvo que huir precipitadamente de la aldea a causa de la escasez de rinocerontes. Y al principio te lo decían así y no entendían nada, ¿no? Y luego era que el tío este se enamoraba de la mujer del jefe, y el jefe salía con una partida de caza a cazar rinocerontes, ¿no?
pero a causa de la escasez de rinoceronte, el marido se volvió antes y les pilló, y entonces tuvo que huir precipitadamente de la aldea, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿no? Pero no tuvo el mismo sí, final, ¿no? Bueno. Y bueno, volviendo a la Orden de Malta, pues decirlo de, a lo mejor, de su organización, sí, que se elegía en cierta manera un poco los rangos por experiencia y por elección de los priores. O sea, lo que hemos hablado antes cuando hemos dicho lengua de Auvernia, gran priorato de Burganez, pues había un prior que en principio era ese prior, tenía que encargarse de ese priorato de esa zona, pero en la práctica muchas veces ni siquiera tenían encomiendas o casi nada, porque casi todo estaba en Malta. Realmente el priorato tuvo más importancia en la Edad Media, que tenían poder, pero cuando ya se les echó definitivamente de Tierra Santa, los priatos eran de nombre, es decir, ya muchas veces no tenían encomiendas ni fortalezas en Europa porque no se lo podían permitir. Entonces, los priores actuaban como lo que hablaríamos en batalla, maestres de campo. Y luego, los priores votaban al que iba a ser el gran maestre. Y la organización es un poco así, o sea, no tenía mucho más. Ahora es mucho más compleja, porque cabe decir que los caballeros de Malta siguen existiendo, como la Orden de San Juan y tal, por cosas. Y ahora es bastante más complejo, pero obviamente ya no pelean. Ahora se dedican únicamente a su función inicial, que es la de fundar hospitales y llevarlos, y a la educación, que principalmente es educación sanitaria. Sí. Bueno, imaginamos que ahora mismo con todo esto estarán haciendo una gran labor, porque vamos, en fin. Sí, mira, una cosa curiosa que me llamó la atención cuando lo supe, son los únicos que tienen en la zona de Palestina, cuando digo zona de Palestina es la no controlada por Israel, son los únicos que han puesto ahí un hospital con tecnología moderna. Y de hecho tienen el mejor paritorio de toda Palestina y se van mujeres de toda la zona a parir allí, porque es el sitio más seguro, curiosamente. Bueno, terminando un poco con la Orden de Malta, ¿no? Podéis imaginar, pues bueno, ellos tenían el mismo tipo y diversidad de galeras, tenían galeras pequeñitas, como hemos dicho, y también tenían estas galeras tipo bastarda o galera, digamos, convencional. Si me permites incidir, como he dicho antes, preferían las pequeñas, las fustas y las galeotas, porque eran al final piratas. Y un pirata lo que le interesa es velocidad. Efectivamente. Les pasaba un poco como a los norteafricanos, ¿no? Les gustaban más las galeras pequeñas, maniobreras, que pudieran remontar ríos, que pudieran hacer este tipo de ataques sorpresa y tal, porque para hacer el corso y para llevar como esta guerra de guerrillas naval, ¿no?, que se tenía en la época, pues venían muy bien, ¿no? Ah, y por cierto, una curiosidad que se me ha olvidado. La galera mayor de la Orden de Malta, no sé si esta o la anterior, una de las que se hundieron, tenía la particularidad de que tenía plantado en cubiertas naranjos para la tripulación. Dato curioso. Vaya. Bueno, como siempre decimos, hemos dejado lo mejor para el final, ¿no? Me gustaría también, ya que tenemos tiempo, llevamos 2 horas, hablar un poco al final de los comandantes, ¿no? De los comandantes cristianos, de la Santa Liga, porque bueno, hay cosas interesantes, ¿no?, que decir sobre estas personalidades. Bueno, cuando se junta esto, nos retraemos mentalmente al final del primer episodio, dijimos que en el verano, a finales del verano de 1571, ya casi al final de la temporada de que las galeras pudieran operar con seguridad en el Mediterráneo, se juntó en Mesina la flota de la Santa Liga, ¿no?, que estaba compuesta por 106 galeras venecianas y 6 galeazas de esa nación, que las soportaba todas,
entre 10 y 12 galeras del Papa, 3 de la Orden de Malta, 3 de Génova y 3 de Saboya. El ducado de Saboya también. El ducado que rima. Sí. Sí. Se pueden hacer muchas bromas, pero poca broma, ¿no? Con Saboya en aquella época. Saboya había tenido una influencia francesa muy fuerte en la primera mitad del siglo, pero a raíz de la llegada al poder de Felipe II, acordaos que en la batalla de San Quintín, el comandante era el duque de Saboya, ¿vale? El comandante del mando español, ¿no? Entonces, en aquellas décadas, Saboya estaba a partir un piñón con España también. No tenía una flota muy poderosa, pero bueno, algo aportó, ¿no? Y bueno, de hecho aportó lo mismo que Malta o que Génova, ¿no? Bueno, de las tres que he listo aquí de Génova, habíamos dicho que Génova había aportado 19, ¿vale? Pero bueno, tardaron en llegar un poquito más, ¿vale? Esto es una revista inicial que se hizo de fuerzas. Y luego se fueron sumando unas poquitas más, que de ahí vino el tema de la impaciencia de los comandantes, porque los comandantes decían, ataquemos con lo que ya tenemos, mientras que Juan de Austria dijo, esperaos que todavía tienen que llegar unas cuantas galeras más, por ejemplo de Génova, etcétera, que todavía no han llegado, ¿no? Y entonces, bueno, ahí hubo unos roces entre los comandantes, y una de las cosas que pasó es que se destituyó, digamos, al mando del sector veneciano y como parte de la plana mayor de generalato de los comandantes de la Santa Liga, al que hasta ese momento había sido el comandante veneciano, que era Sebastián Beniero o Benier, y se ve que era un hombre muy inflexible y era un hombre que tenía las ideas claras, pero en el sentido de que barría mucho para Génova, que digo, para Venecia, ¿no? Para los intereses venecianos. Entonces, bueno, estaba muy en desacuerdo de que el comandante de la Liga fuera de la monarquía hispánica y que las otras potencias tuvieran tanto peso político. Y, bueno, hubo un momento en el que se barajó incluso ajusticiar a Sebastián Beniel, que al final no se hizo, lo único que se le dejó al mando de un sector de la flota veneciana, pero como representante de la República de Venecia en la Plana Mayor, se puso a otro miembro de la familia noble y almirante, que era Agostino Barbarigo. Y mientras que Venier era un hombre muy político, taimado y tal, Sebastián Barbarigo se nos informa que era un hombre muy, muy echado para adelante. Así incluso, bueno, tenía fama de bravucón, de que se metía en peleas, de que era un poco borrachín, etcétera, ¿no? Pero era un poco como el asunto del pique que tenían, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, después de los desembarcos de Normandía, Eisenhower con Montgomery, ¿no? Porque Eisenhower era un líder y era un general bastante político y tal, y Montgomery también era un oficial con mucho peso y tal, que tenía ideas propias, etcétera, y que muchas veces estaba en desacuerdo con Eisenhower. Entonces, a veces Montgomery era molesto, ¿no? Entonces, a veces prefería, por mal que se llevara Eisenhower, al bestia de Patton, que era, venga, vamos para adelante a machacar a esos hijos de puta, ¿no? Con las frases esas que tenía de engrasaremos la rueda de nuestros tanques con los alemanes y cosas parecidas. Y a veces había momentos en los que prefería contar con Patton, ¿no? Y otros se lo quitaban de encima porque decía, este tío es bestia, ¿no? Pues con Barbarigo pasa igual. En este momento dijeron, bueno, mira, mejor metemos al bestia porque lo podemos controlar mejor que al otro, ¿no? Entonces, de esta primera revista de galeras que hay, se habían reunido ya 77 galeras que había mandado España. O sea, estamos diciendo que, vale, mandó menos de la mitad, Venecia mandó más de la mitad,
Y las otras potencias que estaban aliadas con la monarquía hispánica o que venían por libre, habían mandado también un contingente importante, ¿vale? Unas 30, 40, sumándolo todo, pero España aportó casi 80, ¿vale? Entonces, pasó una cosa, lo mismo que pasaba en la batalla de Lepanto, cuando os comentamos que había un nacionalismo así muy fuerte, depende de quién te la contara. Pues si tú vas al Arsenal de Venecia, que mi pareja estuvo allí, y vas al Museo del Arsenal de Venecia, la batalla de Lepanto la ganaron los venecianos. Y tú, la ganaron solos, no había nadie más por ahí. Y si tú te vas, yo qué sé, a las Drassanas de Barcelona y ves la musealización, pues obviamente fueron las galeras de aquí las que más lo petaron. Y si ves a algunos historiadores españoles, pues no, la participación de España fue lo decisivo, ¿no? Y el resto, pues bueno, aportó cosas, pero tampoco te flipen, ¿no? Que Sí, y seguro que luego viajas a Malta, vas al museo y dices, joder, las tres galeras maltesas Sí. arrasaron con todo. Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, hemos dedicado bastante tiempo a hablar de Venecia, porque es uno de los actores principales que va a poner hombres, buques y tal, pero otro es la monarquía hispánica, ¿vale? Y no por menos que sea este un canal hispanohablante y la mayoría de los oyentes de España peninsular, aunque haya mucha gente de Hispanoamérica o de Latinoamérica que nos escuche, a mí siempre me gusta eso, hacer un recordatorio y hablar bueno, de las cosas que había en la monarquía hispánica y cómo se organizaba y del esfuerzo de guerra que aportó, etcétera. Porque a veces no lo hacemos porque dice, bueno, de eso ya sabemos, ¿vale? Y bueno, ya que hemos hablado de otra gente, pues conviene hablar, ¿no? La monarquía hispánica en esta época, os dejamos en la batalla de Pavía con Carlos V emperador. Carlos V va a hacer una doble abdicación en la década de 1550 y va a partir su dominio entre su hermano Fernando, que se va a quedar con el Sacro Imperio, y su hijo Felipe, que se va a quedar con los territorios de la monarquía española, de las dos coronas, a Castilla y Aragón, y la Navarra recientemente conquistada, aunque no entera. A eso va a sumar lo que se llamaba el Círculo de Borgoña, porque llegó un momento en el que dijo, voy a desgajar parte de las posesiones del Sacro Imperio para que no las herede mi hermano, sino que la herede mi hijo. Cosa que es curiosa, que por eso Flandes, Luxemburgo, lo que se llama el Franco Condado, etcétera, ¿no? Eso pasó a su hijo Felipe y no pasó a su hermano, porque eso en origen era parte del Sacro Imperio, no era parte de las posesiones del rey de España, ¿no? Y se las legó a su hijo por una carambola, ¿no? Y eso a los flamencos, como sabemos, no les gustó, no les gustó nada, porque el señor Felipe II tiene una frase que la voy a buscar para decirla entera, que, bueno, definía un poco lo que fue su reinado, ¿no? A ver si la encuentro por aquí. Dice, cuando se refería al Papa, porque le habían mandado una carta, dice, podéis asegurar a su santidad que antes de sufrir la menor cosa en perjuicio de la religión o el servicio de Dios, perdería todos mis estados y 100 vidas que tuviese, pues no pienso ni quiero ser señor de herejes. Y si no se puede remediar todo como yo deseo sin venir a las armas, estoy determinado a tomarlas. O sea, es un hombre que ya venía con el espíritu de lo que va a ser la contrarreforma, ¿vale? Hasta ese momento, protestantes y católicos se enfrentaron, ¿vale? Tuvieron sus diferencias, sus más y sus menos, pero podían llegar a un cierto entendimiento. Había ocasiones en las que firmaban la paz. Y en este momento no, se van a formar dos bloques diferenciados, ¿no?
Y además, bueno, este espíritu de la contrarreforma va a hacer que haya una persecución de la herejía que volverá a unos niveles, digamos, de cuando se instauró la Inquisición. Y también el tema de que todo lo que fuera ir contra la causa protestante, pues Felipe II tenía una bandera puesta con eso, ¿no? Entonces, claro, como heredó a Flandes y ahí había un sector de la población, sobre todo de las provincias del norte, que ya era protestante, era calvinista y no le gustó nada que tener un rey tan católico y él no les dio alternativa. Le dijo, bueno, vamos a ver, si es católico o si es católico, ¿sabes? Porque aquí no hay más vuelta de hoja, ¿no? Entonces, pues empezó la rebelión en Flandes, ¿no? Lo que se llamaba la Guerra de los 80 años. Y bueno, Felipe II, como sabemos, se le acumulaban las guerras, se acumulaban las guerras que tenía heredadas de su padre, se acumulaban las guerras nuevas que había surgido él y luego en los problemas que él decidía meterse, ¿no? Porque no solo tenía conflictos con el turco, conflictos en el norte de África, tenía sus compromisos y sus expansiones en América, ¿vale? Continuaban las operaciones militares en el Arauco, continuaban las expediciones. Continuaba la colonización de Filipinas. Las Filipinas se empiezan a colonizar en su reinado a partir de 1565. No solo tenía todo eso, sino que en Europa, pues tenía esta guerra nueva que había surgido, tenía las guerras contra cualquiera que desafiara, digamos, a su reinado, ¿no? También tuvo problemas internos como el de las alteraciones de Aragón, la revuelta esta que hubo en 1582. También conquistó Portugal cuando vio que el trono se quedó vacante, también en ese año. Y pues tuvo guerras contra Isabel I de Inglaterra, como todos sabemos. Y también se metió en el tema de las guerras de religión en Francia, que estallaron también conflictos entre protestantes y católicos. Entonces Felipe II tenía un proyecto que era él quiso favorecer al bando católico en Francia para intentar oponer un rey títere, ¿vale? Que le, bueno, no títere, sino de su cuerda, ¿no? Como un aliado que favoreciera los intereses de España. Y durante varias fases de este conflicto, que duró bastante y supuso, fue bastante gravoso para Felipe II, pues quiso poner a su hija, la infanta Isabel Clara Eugenia, postularla para el trono francés. Cosa que al final no pudo ser porque el bando de Enrique de Navarra ganó la guerra y el hombre hizo un what the fuck, ¿no? Que todos conocemos, lo de París bien vale una misa, que al final dijo, sí, yo he ganado la guerra, estoy en el otro bando, pero va a haber tolerancia con los católicos y no solo eso, sino que me los voy a ganar. Me los voy a ganar y me voy a convertir en el más católico de los católicos, aunque no promulgo un edicto y tal, en el que la gente protestante pues, pueda vivir aquí en Francia y se le respete y tal, ¿no? Y entonces cuando él dijo lo de París bien vale una misa, ¿no? En plan de, bueno, voy a hacerme católico porque prefiero el paripé de hacer la misa que tengo que hacer por la victoria y tal, que seguir con la guerra civil esta que está rompiendo el país, ¿no? Y bueno, una de las cosas que tenía Felipe II es que se le, como suele decir, le crecían los enanos, ¿vale? Le crecían los problemas. Y en esta época, justo antes de la batalla de Lepanto, en relación con el turco, tuvo dos problemas fundamentales. Uno, tuvo que decidir si mandaba el socorro a Malta en 1565, que tuvo muchas dudas con el tema porque no era un momento muy bueno para la armada. Sí, de hecho estaba intentando guardar las galeras para este momento, porque se va a llegar. Dice, aquí me arriesgo a que me ataquen la Efectivamente. flota y me la fundan. Es que hay que tener en cuenta que en 1560 se produce lo que se llama el desastre de los Helves, ¿vale?
que se mandó una flota con Juan Andrea Doria, el de AliExpress, y otros comandantes españoles, y fue una repetición del desastre de la isla de Yerba, que sucedió en décadas anteriores, pero ahora magnificado. Y se perdieron muchas naves, se perdieron muchas tropas y tal. Y entonces Felipe II hizo una política de rearme naval en el plano de ir construyendo galeras poco a poco, irlas dotando, etcétera, etcétera. Pero él sabía que iba a tardar entre 5 y 10 años en tener una flota medianamente poderosa, ¿vale? Porque su idea era esa, forzar un gran enfrentamiento contra los turcos. Pero como, bueno, Felipe II era el rey prudente y no lo llamaban así por cualquier cosa, era un tío que le daba 20 vueltas a las cosas y no se atrevía a hacer una cosa si no lo veía muy claro, aunque parezca mentira, ¿no? Luego se ha quedado como el rey que mandó la Armada Invencible, entre comillas, ¿no? Y fue un desastre, y que hizo cosas así que dices tú, bueno, pero este tío parece un imprudente. Pues no era imprudente, ¿no? Era bastante prudente. De hecho, las cosas de... Lo que pasa es que a veces se le iba a los cables y entonces dice, esto a muerte. De hecho, para que os hagáis una idea, en el plano administrativo era un rey que trabajaba muchísimo, revisaba toda la documentación, los papeles y tal, y había decisiones muy puntuales que se retrasaban un montón. Se retrasaban un montón porque él las tenía que revisar. Y él lo que hacía no era que te contestara directamente. Cogía la carta que le habían mandado y en el margen escribía unas anotaciones, ¿vale? Y luego iba con esas anotaciones a uno de sus secretarios, que tiene un montón, que no es secretario porque era un tío que estuviera ahí escribiendo solo y era un mandado, sino que era secretario el que guarda el secreto, y eran gente muy poderosa dentro de la corte, y le decía, contesta a este y dile esto, esto y esto, y mira las notas que te he dejado. Y entonces era el secretario quien en nombre del rey te escribía. Por eso, por ejemplo, cuando se leen cartas de cuando se mandan instrucciones a los gobernadores o cosas parecidas, es conviene hacer no sé qué, no sé cuánto, tal. Y aunque parece que lo escribe el rey, porque estaba el rey detrás dictándole al secretario, al final pone yo el rey y por debajo pone Antonio Pérez, secretario del, o sea, sí, del rey, porque el que escribía la carta era el secretario, ¿vale? No era el rey, que el rey también escribía un montón de cartas, pero es que no podía llegar el pobre a todo lo que tenía que hacer, ¿no? Él tenía un dicho que decía, el ser rey, si es como se debe, no es sino una pesada carga que trae consigo la corona. ¿Podéis ir? Y claro, él lo sabe porque era rey como se debe, no como su hijo. Sí. Luego de hecho, ya cuando iba a heredar Felipe III, estaba ya más mayor, ya más criado, estaba él muy viejo, ya muy ajado y muy con muchos problemas y tal, él tiene cartas y tal de decir, madre mía, qué miedo tengo con lo que va a pasar con mis dominios cuando herede mi hijo, porque tiene interés cero en gobernar y en trabajar. Bueno, es una figura que tiene muchos claroscuros, ¿no? Felipe II es un rey que tiene sus luces y tiene sus sombras. Entre sus sombras están, pues eso, su intransigencia, y era bastante autoritario, ¿no? Y uno de los problemas que le surge es el de la rebelión de los moriscos en Granada, y que luego se extiende a otras zonas, ¿no? Y en esa guerra va a poner al frente a un chaval, que ya os hablaremos de él cuando toque, ¿no? Y va a ser una guerra que va a influenciar mucho porque se va a juntar una cosa con la otra. Y ya directamente, aunque al rey Felipe le hubiera gustado juntar más galeras y más hombres, al final dijo, mira, ya está. Parece que este es el momento. Y estaba el tema de Chipre, que era muy acuciante, y decían, bueno, pues se manda la escuadra y como Dios quiera, ¿no? Solo que
ante la intentona del año pasado y de que no se organizara bien el tema en función del mando, esta vez el rey Felipe dijo, sí, sí, muy, muy bien, todo lo que queráis, pero ya sabéis lo que pasa con los venecianos y con su política, etcétera. Y aquí el que está a partir un piñón con la religión cristiana soy yo, y el que va a poner el comandante de la Santa Liga soy yo. Y el resto vais a tener que respetar el comandante que yo ponga. Y si eso no es así, pues no pongo ningún barco. Y dijeron, hombre, Felipe, no te pongas así. Y al final, pues transigieron, ¿no? Y fue así como se hizo, ¿no? Durante el reinado de Felipe II, pues como digo, un esfuerzo para la reestructuración de la flota y sobre todo de las escuadras de galeras, ¿no? En tiempos de Carlos V ya existían, por ejemplo, las escuadras de Nápoles, Sicilia y las que estaban en España. Y durante el reinado de Felipe II, las que están en España se van a ampliar, tanto las instalaciones que tienen como en el número de buques que van a ir botando, ¿no? En España, por ejemplo, los arsenales o los centros principales estaban en Málaga, en Cartagena, en Barcelona, donde estaban las atarazanas reales, y curiosamente había otro centro bastante importante que estaba en Perpiñán, que recordar que en ese momento era de la monarquía española, porque todavía no había habido estas guerras con Francia del siglo XVII y no se había perdido. Eso que en la corona de Aragón se llamaba la Cataluña Norte, ¿no? Una de las apuestas principales que va a hacer Felipe II es la de sumarse a Piñón al tema de lo de las nuevas galeras a la galocha. Sí, eso es verdad. Impulsadas por forzados. Como ya comentamos en el primer episodio, creo que fue, institucionalizó una política según la cual durante los años anteriores y en previsión a esto que se iba a proponer, a esta gran batalla, pues se dejara de ajusticiar gente en España por las más diversas causas y se convirtiera todo en pena de galeras. Entonces te pasaba cualquier cosa y te caían por lo menos 2 años de galera. Porque recordáis que cuando hablamos de la galera os dijimos que se requerían 2 años. Uno de formación, de galeote, y por lo menos otro para sacarle rentabilidad. Lo cual hacía que, como eran unos cabronazos, normalmente como mínimo te sentenciaban a 3. Porque un año de formación y te sacaban el doble de partido, eso como mínimo, ¿no? Entonces, ¿qué delitos se operaban con galeras? Por ejemplo, homicidio, injurias, lesiones, amenaza, extorsión, rapto, maltrato, agresión sexual, hurto, robo, destrucción de bienes, estafa, ser un bandido, talar montes, provocar incendios, también los delitos inquisitoriales podían suponer galera, herejía, blasfemia, bigamia, que era tener 2 mujeres o 2 esposas. Esto se daba mucho en las Indias, ¿eh? Había gente que viajaba desde España a América y ya estaba casado, pero llevaba 4 o 5 años allí, en el Perú. Y se casaba con una mujer de allí, ¿vale? y decía, bueno, como no se va a enterar nadie de que tengo una mujer en España, pues no va a pasar nada. Pero sí se enteraban, ¿no? Porque luego lo que solía pasar es que le llegaba alguna noticia a la mujer que estaba en España y ella era la que se encargaba de mandar una carta a la Inquisición. Y le decía, mira, que mi marido no sé qué, que está en el Perú, supuestamente se ha casado con otra mujer y yo soy doña Francisca no sé qué y me casé con este hombre en la iglesia de tal en el año no sé qué, que lo puedes ver en el registro parroquial y hacer algo con eso, ¿no? ¿Por qué se hacía eso? No por un amor desmedido, sino porque la mujer de España lo que no quería era que el marido la olvidara. ¿Vale? Lo que quería era que parte del dinero que él había obtenido en las nuevas tierras, pues que fuera a la península. O si no, que la llamara para que se fuera allí a vivir con él, ¿vale?
Entonces se enteraba de que una tipa X se había casado con su marido y decía, ah, no, que me quitan el dinero, cabrones. Entonces la mayoría de delitos de bigamia se daban por eso, ¿no? Curiosamente. Luego, pues, más delitos, fugarse de la cárcel, hacer un testimonio falso, ojo, lo que os hablamos de la Inquisición, que los testimonios falsos hacían que automáticamente el proceso se anulara, pero es que también le metían un paquete al que había acusado en falso, ¿no? Perjurio, prevaricación, cohecho, bueno, ya sabéis, la triada mediterránea, prevaricación, cohecho y tráfico de influencias, sobornos de testigos, atentados, motines, resistencia a la justicia, uso de armas prohibidas, ojo que no se podían llevar pistolas ni arcabuces por la calle y cosas de esas, desacato a las autoridades, supersión, que podía ser el rey es un capullo, ¿qué has dicho? ¡A la cárcel! A la cárcel lo peor, a galeras, ¿cómo que a galeras? Correcto. Sí. Vagancia o embriaguez, o sea, había periódicamente cuando había mucha necesidad, pues cogían, y sabéis, estos pícaros del siglo de oro, que se hacían de pobres, pero no eran pobres, realmente eran gente que pedía por la calle, pero no estaba tullida realmente, ni tenía dificultades tan grandes, ni tal. Eran como pobres fingidos, ¿no? Y se metían a vivir de esa vida y tal, porque, bueno, no daban un palo al agua y podían medio vivir, ¿no? Entonces, realmente había una serie de pobres, eso sí lo sabéis, una curiosidad, había pobres oficiales en España. Tú ibas a la parroquia y si el párroco te conocía y era vecino y sitio de allí y tal, y efectivamente era una persona que reconocidamente estabas en una gran necesidad, te daban lo que se llamaba una cédula de pobre vergonzante, que lo que hacía era que tú oficialmente podías estar pidiendo pues en los predios de la parroquia X, en la puerta, en el barrio, etcétera, etcétera. Y cuando vino la justicia y te quería echar el guante, decía, mira, que tengo cédula. Y se sacaba un papelillo y un canuto y decía, ah, vale, bien, ¿vale? Pero había otros que no. Había otros que decían, me quedé manco en Flandes y realmente no estaba manco ni... Entonces, esa gente lo pillaban los alguaciles y decía, ah, vagancia, a galeras. Ahora sí que vas a dar un palo al agua, literalmente. Y bueno, pues había un montón de penas más, ¿no? Las que te podías meter en galeras. Y bueno, mediante esa, digamos, esfuerzo, lo que hizo Felipe II fue tener una gran cantidad de remeros, porque en la galera de España se mezclaban gente que había sido capturada de galeras turcas o norteafricanas, que eran directamente musulmanes esclavizados, prisioneros de guerra, por ejemplo, de la guerra de los moriscos o de cualquier otra guerra, y toda esta gente que eran forzados, digamos, de gente que tenía causas judiciales en España y que en vez de meterlos en un presidio, pues los mandaban a galeras, ¿no? Y de ahí, bueno, pues viene toda esa picaresca de que podéis leer, por ejemplo, en el Quijote. En el Quijote hay un episodio en el que se encuentra con unos galeotes y los libera. Y luego se da cuenta de que los galeotes no son una pobre gente que va encadenada, ¿no? Que ahí iban gente muy chunga, ¿no? Sí, que hecho directamente le dicen a Don Quijote, ahora que os he liberado, solo os pido una cosa, dicen ellos. Venga, va, ¿qué pides tal? Quiero que vayáis y digáis a mi dulce Dulcinea del Toboso, que os he liberado. Dice, ¿al Toboso? Si eso es en dirección contraria donde tenemos que ir. Dice, joder, que os he liberado, por lo menos hacedme eso. Dice, hijo de puta. Y le tira una piedra y le deja inconsciente a Don Quijote. Correcto. Entonces, se empiezan a botar más galeras, se empiezan a armar con el nuevo sistema y sobre todo se le meten estas innovaciones que hablamos en el capítulo 2. Se hacen sobre todo galeras bastardas, con arrumbada, se hace una inversión fuerte en que tengan una artillería potente, incluso en el tema de que tengan una artillería menuda, falconetes, etcétera, y que tengan la chusma necesaria, o sea, los remeros necesarios para bogar, y que tengan la infantería necesaria, porque
las naves españolas, aunque se mandaran pocas, siempre iban con un complemento bueno de infantería embarcada, ¿no? Entonces, aquí hay una cosa que os tenemos que hablar antes de hablaros de los comandantes, y que nos quedaba ese pequeño fleco, porque ya os hablamos en el episodio número 2 de las tácticas de abordaje que tenían los españoles y tal, que es hablaros de quién eran los soldados que estaban dentro de esos buques, ¿vale? Porque, como relacionamos esta serie con la anterior, de la batalla de Pavía, os dejamos con el sistema de las coronelías, ¿vale? Pero los que van a pelear en la batalla de Lepanto, la infantería española embarcada, sobre todo van a ser tercios, ¿vale? Va a ser el sistema del tercio. Porque en esta década ya la infantería italiana que va a aportar el rey de España y la infantería alemana que va a importar el rey de España, aunque no se llamen tercios, se llaman regimientos, pero todos van a copiar el modelo español, organizativo y de entrenamiento, de armamento, etcétera, ¿no? Entonces, pues conviene hablar un poco de ese cambio, ¿no? En la década de 1530 surgieron las ordenanzas de Génova, que se hicieron después de la campaña de Túnez de 1535, en el cual se pasa ya del sistema de las coronelías a el sistema de los tercios, que no por mucho comentado se conoce mejor, ¿no? En el sistema de los tercios, los cambios sustanciales que hay con las coronelías, en primer lugar, es el tema de dotar de un equivalente a lo que era el regimiento alemán en lo tocante a plana mayor, a la nueva fuerza, ¿vale? Para que tuviera, digamos, un aparato administrativo y de mando que fuera autosuficiente y competente, ¿vale? Entonces, como toda la administración en tiempo de la Austria, esto se va a complicar mucho, ¿vale? Vosotros conoceréis, si leéis en Wikipedia sobre los tercios, pues los típicos cargos, maestre de campo, el sargento mayor, etcétera, etcétera. Pero por encima de esos señores había cargos administrativos, ¿vale? Había fiscales generales del ejército, había veedores, había etcétera, ¿no? Y eran gente que se dedicaba a ver cómo se gastaba el dinero que mandaba el rey, que no siempre lo mandaba, pero eso lo mandaba, y aunque no se mandara había que verlo cómo se gastaba, llevar todo el tema de intendencia, llevar todo el tema judicial, que también era muy importante. Entonces, lo que se va a convertir es en dos cosas. Uno, la fuerza esta invencible que sale en las portadas del ABC, que a mí me hace gracia. Yo tengo un generador de títulos del artículo de ABC, que es la batalla desconocida en la que se humilló a los ingleses, o el vallisoletano desconocido que en una batalla humilló a los holandeses, ¿no? Puedes hacer un montón de títulos con eso, ¿no? No solo se formó, digamos, esta máquina militar, que en la época era tan apreciada y era tan temida, sino que se formó este gigante burocrático. Y mucho ojo, porque estamos hablando de cuando os comentamos cuáles eran los números de las tropas otomanas, de las tropas que eran capiculu, el sultán de Turquía tenía menos sipajis y menos genízaros en total que el ejército de Flandes de Felipe II cuando lo mandó con el duque de Alba, que eran 70.000 fulanos. Y el ejército de Flandes llegó a tener casi 200.000 hombres en sus periodos más, digamos, de mayor expansión. Y siempre estuvieron rozando los 100.000, ¿vale? Entonces, estamos hablando que para mantener eso hacía falta una máquina
económica y burocrática de primer orden. Y eso era una cosa que otros países no tenían y no se podían atrever a tenerlo, ¿no? Y esa era una de las razones por las que España en la época era tan poderosa, en el sentido de todo ese dinero que le llegaban, esas divisas que conseguía del oro, de la plata y de otras muchas negocios y cosas, todo eso se gastaba en eso, ¿vale? Porque si os pensáis que se gastaba en mejorar las condiciones de vida del español medio, en hacer carreteras y todo eso, no, olvidad de eso, ¿no? Eso se lo quedaban los banqueros genoveses porque ya se había gastado, porque hacía falta mandar 5/3 de 4.000 tipos cada uno, de 3.000 tipos cada uno, a Italia o a donde hiciera falta mandarlo, ¿no? Y les dolía gastar, porque hay una frase de Carlos, que luego Felipe II se ve que la repite muchas veces, que era que cuando iba mal una campaña militar y le decían sus generales que sería buena idea retirarse, decía Carlos, es que con todo el dinero que ya me he gastado aquí, me da pena retirarme. Es que yo sigo porque digo, a lo mejor tengo suerte, porque ya con lo que me he gastado retirarme es como desechar el dinero. Efectivamente. Entonces, bueno, el dinero fue un factor importante también, ¿eh? Entonces, bueno, de lo que sabréis de los tercios, de cómo se organizaba, pues hablamos ya de una infantería que plenamente, bueno, ya ha implantado todo ese sistema del que os hablamos, del escuadrón de pica, de los arcabuces. Esta es la época dorada, sobre todo del uso de las mangas de arcabuceros y de los primeros mosquetes que los introduce el duque de Alba en Flandes, y que gustaba mucho usar las mangas de arcabuceros de forma independiente, de forma muy agresiva, de modo que, bueno, en la batalla de Lepanto, lo que va a pasar es que de la infantería que se va a embarcar, obviamente las picas no sirven para nada, no sé qué les den medias picas, y se va a coger a muchos soldados que no eran arcabuceros y les van a decir, te doy un arcabuz. Y te dicen, ¿por qué? Porque en barco es lo mejor que hay. Y venía de la experiencia previa también de que esos tercios habían participado en la rebelión de la Alpujarra. Y en la rebelión de la Alpujarra había pasado más o menos lo mismo. Los piqueros no habían participado mucho por lo agreste del terreno y se había multiplicado el número de arcabuceros, porque también los moriscos recibían arcabuces de tipo turco desde la regencia de Argel, los tipo Tufek. Entonces la guerra de la Alpujarra sobre todo fue una guerra muy sucia de emboscadas y de pegarse tiros por los montes, ¿no? Entonces, como parte de esas tropas que fueron movilizadas ahí, luego se embarcaron directamente en los puertos españoles y se fueron a la batalla de Lepanto, pues era gente que, uno, tenía experiencia matando musulmanes y, dos, había adquirido gran experiencia usando los arcabuces de una forma muy agresiva. Entonces, bueno, recordaréis que canónicamente, dentro de la administración de los tercios, pues tenemos como dos cosas diferentes, ¿no? En primer lugar, tenemos los cargos administrativos de la plana mayor y luego a nivel de compañía. Y en esto se parece mucho a la coronelía, porque una cosa viene de la otra, ¿no? Lo que antiguamente era el cabo mayor, o el coronel, ahora se va a llamar maestre de campo. El maestre de campo va a ser una persona que se va a poner al frente del tercio y que va a estar nombrada directamente por el Consejo de Castilla, como si fuera un gran cargo, ¿vale? Porque realmente, bueno, se le daba bastante responsabilidad, ¿no? Tenía una guardia de... Con el Consejo de Castilla, el Consejo de Guerra. No, era el Consejo de Castilla el que... Sí. Uh-huh. Entonces, tenía una guardia de 8 aldabarderos, que en esto se parece al modelo del regimiento alemán que os comentamos.
Y teóricamente, para ser maestre de campo, pues tenías que tener mucha experiencia, haber sido capitán anteriormente, que es el rango clave, y haber destacado, etcétera, etcétera. Pero había maestres de campo y maestres de campo. Había maestres de campo que tenían una reconocida solvencia y otros que simplemente eran gente rica o noble o tal y que podía darle dinero al rey para levantar el tercio y se le ponía de maestre de campo y ya está, ¿no? Entonces, lo que pasaba con los maestres de campo es que no tenían, digamos, tantas atribuciones como, digamos, un coronel de un regimiento alemán, pero sí tenía unas atribuciones equivalentes. Lo que pasa es que tenía un equipo que le rodeaba, que era más amplio, que lo usaba para, digamos, los asuntos más diversos que fueran surgiendo, ¿no? Una de las apoyaturas principales que tenía del maestre de campo era el sargento mayor, porque el maestre de campo podría ser un noble que no tuviera mucha idea, etcétera, etcétera, pero no, el sargento mayor tenía que ser un tío que supera realmente el oficio, ¿vale? Sí, hay una, decía Julio Albi de la Cuesta en su libro de los tercios de Pavía Rocroi, que es muy recomendable, decía, si en los tercios sale la palabra sargento, sabes que es el que trabaja. Correcto. Y además, en este caso, por ejemplo, para que veáis la diferencia, el maestre de campo mandaba y el sargento mayor se encargaba de que las órdenes se cumplieran, es decir, el sargento mayor iba a ver que la formación estuviera bien hecha, que todo el mundo estuviera en su sitio, que los planes que había hecho el maestre de campo se cumplían, era el que efectuaba. Y por eso iba a caballo, porque tenía que ir a caballo de un lado a otro del tercio, viendo que está todo y tal. Y efectivamente, bueno, para que veáis la responsabilidad que tenía el sargento mayor, cuando se formaba el escuadrón, él tenía una vara con la medida justa que tenía, debía tener un soldado con el de al lado, ¿vale? Cuando no estaban, digamos, estaban en formación no, normal, que luego había una opción de que se apretujaran un poco más si la situación Lo requería. lo imponía, ¿no? Pero normalmente había cierta distancia entre un soldado y otro, y se podían mover bien, y los de armas de fuego no tenían problema para usarlas, no se tropezaban con los compañeros y tal. Entonces, esa vara del sargento mayor, que era la vara de escuadronar, tenía una simbología aneja, que era que el puesto donde estaba el preboste o el marrachel, el oficial de justicia militar, cuando se plantaba el campamento, estaba la tienda del maestre de campo, la tienda capitana, y justo al otro lado de la plaza de armas, justo enfrente, tenía que estar la tienda del sargento mayor. Y fuera de la tienda del sargento mayor, clavaba el palo, que se llamaba porra, ¿vale? Y los que estaban detenidos bajo vigilancia del preboste se sentaban con las manos atadas y tal en torno a la porra, ¿no? Y de ahí viene el famoso dicho ese de vete a la porra, quiere decir que te vayas ahí donde están los detenidos, ¿no? La vara esta, la vara de escuadronar, la porra, también había una problemática en la época que ya os lo explicamos en Derrespada. Que es que los españoles, uno de los insultos peores que tenían era que te dieran con un palo. Era Sí. como si te escupían en la cara. Entonces, la ordenanza de los tercios tenían que especificar que no era infamante que el sargento mayor te tocara con el palo cuando te estaba Claro, encuadrando. es que claro, llegaban al nivel de que al principio era infamante que te pegaran con un palo, pero luego había algunos que se molestaban porque le tocases o rozases con un palo. Entonces hubo que decir, mira, chaval, hay un límite para todo, ¿vale? Esto no es infamante, ni que te toquen, ni que te peguen, ni leches. Entonces, bueno, en esta plana mayor había otro personaje que era el tambor mayor, que era el que dirigía el compás de todos los pífanos y tambores del tercio correspondiente cuando se reunían todos en escuadrón, el que conocía los toques militares tanto de su nación como de las otras naciones, debía conocer los toques alemanes, los italianos, los de los enemigos, incluso los toques holandeses, etcétera, etcétera, para saber qué significaban.
y también era un oficial que tenía atribuciones de mensajero. Él daba mensajes, incluso hacía parlamento entre... Sí. Que de hecho se le obligaba que tenía que conocer por lo menos 3 idiomas. Y específicamente por lo menos 3. Efectivamente. Era un poco el public relations, ¿no? Del tercio. Y luego, pues bueno, estaba este personaje que se llamaba el Furriel Mayor, que se encargaba del alojamiento, de los almacenes y de las pagas. Este tipo a veces se le llamaba antiguamente el aposentador, ¿no? Se encargaba eso de la logística a nivel de el tercio, ¿no? Y llevaba las cuentas, la lista de los soldados como el rol, ¿no? Y hacía también listas que le pasaban los capitanes de lo que se necesitaba, de munición, de armas, etcétera. Lo que le debían dar un soldado era bastante poco, le debían dar comida, le debían dar fuego para hacer un fuego si hacía falta, y le debían dar lo que se llamaba paño. Paño era paño de lana, ¿vale? Para hacerse ropa, porque la ropa se desgastaba, se rompía y tal, ¿no? Sí, entonces, ¿recordáis en la anterior serie sobre Pavía lo que dijimos de las mujeres públicas que seguían los secretos y tal? Pues ellas también se encargaban de coser ese paño para soldados y se lo encargaban. Y efectivamente. Y otra de las cosas que les daban era la comida. Que en lo básico que te debían dar era el pan de bizcocho. El pan este que se horneaba varias veces y se quedaba duro, como una especie de galleta súper dura que había que remojar antes de comérsela, que era el viejo conocido de los marinos. De hecho, que cuando los soldados embarcaban en las naves, pues la comida no les resultaba especialmente mala ni asquerosa. Ya estaban acostumbrados al pan de bizcocho, que lo comían en tierra. Y bueno, también cada tercio pues tenía un cirujano, al menos en general. Y luego las compañías pues a veces pues tenían también un barbero sangrador o un ayudante de cirujano, ¿no? En cada tercio también había un capellán, cuestión muy importante, porque estamos hablando de un ejército que combatía muchas guerras por motivos religiosos contra los protestantes, etcétera. Y como os indicamos también, en las galeras también había un capellán en las galeras españolas, que era muy importante, porque era una figura bastante querida por el remero común, porque era el hombre que cuando estaba enfermo te cuidaba, que cuando te moría rezaba el responso, el que podía ejercer de intermediario un poco con los oficiales y un poco como tu amuleto de la suerte, ¿no? Sí, y que de todas formas en las compañías llegaba a haber a veces varios capellanes por compañía, que de hecho... Leí hace ya tiempo una carta que era de un maestre de campo, una carta hacia sus capitanes diciéndoles que en cada compañía hubiera un capellán que las conocía que había de 2 y de 3 y que no había dineros para tanto hombre de Dios. Bueno, luego había un cuerpo judicial, porque ya se hemos dicho que a diferencia del regimiento alemán, que el juez supremo del regimiento era el propio coronel y se ayudaba de una serie de ayudantes, ¿no? Para los veredictos, aquí no, aquí el cuerpo judicial está diferenciado, ¿no? Había un oidor, un escribano, dos alguaciles que también se llamaban prebostes, un carcelero, que era el que te mantenía ahí en la porra o donde estuvieras, si era una plaza fuerte, pues te metían en una celda. O peor, ¿no? Te podías meter en un agujero de estos en el suelo, que será súper común en la época para los castillos más graves, y un verdugo. Porque siempre, bueno, hace falta un tipo, como decían en Django, en Los Odiosos 8, sí. Gran película, decía, ¿por qué hace falta una persona desapasionada que sea el que ejecute siendo su trabajo y que no lo haga una turba de gente motivada y tal por intereses particulares, porque es lo que diferencia
a la justicia de verdad de la justicia de masa, ¿no? Y por eso hacía falta un verdugo también, ¿no? Bueno, esta gente pues no solo se dedicaba a las causas judiciales, sino que también se encargaban de redactar los testamentos de los soldados y que se llevaran a cumplimiento una vez que se murieran, ¿no? Había soldados que tenían, digamos, más posesiones materiales y otros que menos, o que se las dejaban en casa y tal, y decían, si me muero, pues que mi hijo que está en España se quede con mis muebles y mis no sé qué, y mi mujer que se quede con, ¿no? Y eso pues lo tenían que dejar dispuesto, ¿no? Y por cierto, una curiosidad, en los tercios españoles, si un soldado dejaba preñada a una prostituta, o por ley tenía que dejarle algo al hijo o hija que hubiera tenido con la prostituta. Correcto. Otra vez. Luego tenemos las compañías que no habían cambiado mucho con la ordenanza anterior, que, bueno, al frente de las cuales estaba el capitán. Estamos hablando que las compañías pues tenían unos 250 o 300 hombres y que un tercio estaba formado teóricamente por unas 10, ¿vale? Entonces hablamos que eran en torno a 3.500. Eso era teórico. Luego realmente los tercios eran más pequeños de lo que realmente sobre el papel se propugnaba, ¿no? Sí, y también un apunte, de los cuales una o dos compañías eran de arcabuces y el resto compañías de picas, que no significa que las de picas no tuvieran arcabuces ni que las arcabuces no tuvieran picas. Efectivamente. Que el promedio de las arcabuces era a lo mejor 80 de cada 100 de arcabuces, y en las de picas, pues 60 de cada 100 tenían arcabuces. Era como una distribución entre, podemos decir que las de arcabuces eran un poco más de élite, entre comillas, y las de picas eran más normales. Efectivamente. Bueno, el capitán en aquella época ya empieza a ser un cargo muy deseado, ¿vale? La gente que era una noble quiere una patente de capitán, ¿eh? Recordemos, patente. ¿De dónde viene eso? De los condotieros. Los condotieros recibían una patente de la señoría, ¿no? Porque los capitanes de infantería española, socialmente, aparejaba que tú eras hidalgo, y si no lo eras hasta ese momento, al ser capitán de una compañía de infantería, te convertías en un hidalgo, ¿no? Entonces, los que no tenían la nobleza y querían la hidalguía, que era la nobleza base, pues ser capitán era muy deseable. Además, era un rango que gustaba mucho, en el sentido de que, fijaos qué importante era socialmente y para promocionar luego en otros rangos, incluso cargos en la corte, etcétera, etcétera, que había gente que se llamaba los capitanes reformados, que su tercio había desaparecido, ¿vale? Pero ellos seguían sirviendo con la paga de capitán, solo que eran soldados particulares, ¿vale? Que se metían en otra compañía y tal, pero se les seguía teniendo una gran consideración. Porque era gente que bueno, esto es como los memes estos de veteranos del ejército que dicen, fuiste una vez marines, siempre serás marines. Pues esto igual, ¿no? Fuiste una vez capitán de los tercios, siempre serás capitán de los tercios, ¿no? Pues aquí eso estaba legalmente instituido, que fuera así, ¿no? Era un cargo que tenía mucha responsabilidad. Recordamos que el sistema de recluta seguía siendo esencialmente el mismo y no se reclutaba por tercios, se reclutaba por compañía, y eran las compañías las que se les daba una ruta por unos determinados pueblos, ciudades y tal, y el capitán que ponía el tambor, o sea, en la caja de recluta, y hacía el llamamiento y reclutaba a la gente. ¿Qué pasa? Podía haber dos capitanes, podía haber uno en España, el capitán asentista, que era el que reclutaba a la gente, le daba la primera formación. Y luego metía a la gente en el barco y la mandaba a Italia, que era normalmente donde ya se completaba la instrucción.
Y allí podías conocer a tu nuevo capitán, a tu capitán definitivo, que ese sí era un tío veterano, etcétera, etcétera, que podía ser uno de estos reformados y le daban un nuevo mando, ¿no? Y decía, vosotros me parecéis unos mierdecillas, porque yo estuve en Milberg ahí partiéndome la cara. Y también habría que mencionar a los tenientes, que es una Sí. figura oficiosa que no oficial, Correcto. porque era básicamente, yo soy capitán o maestre de campo o lo que sea, pero a mí no me apetece ir a la guerra. Pues mira, voy a pagar a este tío para que haga lo mismo que yo, pero sin que esté yo allí. Yo seré un teniente. Efectivamente. O lo que suele llamarse normalmente un mandado, ¿no? Es el que hace las cosas. Claro, su propio nombre lo indica, teniente. Es el que tiene la obligación de capitán sin serlo. Efectivamente. Y por eso, bueno, era una cosa que pasaba en las compañías. El capitán podía tener un teniente de capitán, lo mismo que el alférez, solía tener un subordinado que se llamaba sotaalférez, ¿eh? O teniente de alférez, que en ese caso podía estar allí presente, podían estar los dos, ¿no? Y el alférez pues llevaba la bandera durante las grandes batallas, etcétera, etcétera, y se lucía. Y cuando había que hacer una cosa cotidiana, le decía al sotaalférez, bueno, encárgate tú. Y decía, vale, pues lo haré. Los alféreces, pues como el nombre indica, llevaban la bandera de la compañía, ¿vale? Y además eran el segundo oficial, ¿no? Estaba por debajo del capitán, que teóricamente su segundo al mando era el alférez, porque el alférez no siempre llevaba la bandera. La bandera se custodiaba normalmente en el campamento, en el cuerpo de guardia, bien vigilada. Y cuando no llevaba la bandera, él llevaba una alabarda, como el resto de los oficiales, y se iba paseando por ahí dando órdenes, etcétera. Y el sotaalférez igual, ¿no? Llevaba su alabarda, llevaba su banda cruzada en el pecho, que en esta época ya llevan los oficiales una banda cruzada al pecho, del lado del hombro izquierdo a la cadera derecha. Y en el caso de infantería española era roja, por la tradición esta que venía de la aspa de Borgoña, de la época de Pavía. O dijimos que las tropas imperiales tenían la cruz roja como símbolo, ¿no? Y eso es una cosa que la infantería española va a heredar, aunque ya el imperio y la monarquía hispánica sean dos cosas diferentes, al menos teóricamente, porque tu rey seguía siendo un purgo, ¿vale? Entonces era una cosa compleja, ¿no? Por debajo del alférez estaba el sargento, que lo mismo que en el caso del maestre de campo, el sargento era el que más trabajo tenía. Él era el que llevaba toda la cuestión de la disciplina, el que supervisaba los entrenamientos, el que organizaba un montón de cosas, las centinelas, las revistas nocturnas, se cuadraba con el resto de oficiales de intendencia, El que etcétera, ¿no? aplicaba castigos, que de hecho aplicaba castigos con la espada y no con un palo, porque como no podía tocar con el palo, pues sacaba la espada y pegaba tajos. Y efectivamente, entonces, bueno, el sargento, como el resto de oficiales que no son el capitán, porque el capitán llevaba una lanza jineta, ¿vale? Como símbolo, y normalmente en combate podía usar una rodela también. Entonces había un chaval que estaba aprendiendo el oficio, que solía ser el hijo de un noble y tal, que era un paje, el paje de rodela, y el pobre adolescente o niño le iba acompañando al capitán con su rodela. Y cuando dejaba la lanza jineta, pues se la quedaba también. E iba el chaval siguiéndole a todos lados. Y de hecho, durante la batalla, no vayáis a creer que el chaval este se escondía, sino que teóricamente la compañía, lo mismo que el tercio, cuando estaba formado en escuadrón, el puesto teórico de combate del oficial superior era fuera de la fila, por delante a la derecha. ¿Qué pasaba? Que cuando llegaban los tortas, pues bueno, sí se metían dentro del cuadro, pero cuando estaban avanzando y eso, él iba
delante para que le vieran, ¿no? Entonces, os imagináis al pobre chaval este con 12 años, con la rodela que le pesa un montón, delante del capitán, porque tenía que estar delante del capitán para protegerle. Y de vez en cuando hacía ¡pum! Y se caía al suelo porque le habían pegado un tiro que iba destinado al capitán y se lo paraba la rodela. Dice, ¿estás bien, Lainez? Sí, mi capitán. Pues levántate. Bueno. Sí, otra cosa que hacían era, pues, le guardaban el sitio en la fila del capitán, en plan, yo voy delante con la rodela y cuando ya la cosa se ponga fea, me das la pica que la llevas tú y la cambiamos. Y estaba ahí en primera fila con la pica y diciendo, cago en la puta, si yo tengo 12 años. Bueno, ya os dijimos que las primeras filas siempre del escuadrón las ocupaban los más veteranos. Es lo que se llamaba la hilera de los capitanes. ¿Y por qué se llamaba así? O sea, hemos hablado de los reformados, pues muchos capitanes reformados estaban ahí en primera fila, con su coselete y tal, pero ¡no! Entonces, bueno, hace gracia, entre comillas, que en el resto de los ejércitos es como, ¡oh, han mandado una avanzadilla, esos van a morir! O, ¡están en primera fila, esos van a morir! Y la infantería española, ¡no, yo quiero estar en primera fila! Que es donde se gana más honor y donde se dan más tortas, ¿no? Y bueno, por debajo del sargento, que había uno por compañía, había varios cabos, ¿no? Los cabos, pues, mandaban una escuadra de unos 10 a 25 hombres. Y aquí Juan y yo tenemos una duda, porque hay muchas veces que en las pinturas, en los grabados y todo eso, salen soldados que llevan bandas, pero van vestidos como soldados. Y entonces no sabemos muy bien si son capitanes que no llevan la jineta, porque a veces los capitanes cogían la pica o cogían el arcabuz porque le la interesaba más, o son cabos, porque es posible que los cabos, aunque nos parezca a nosotros a día de hoy que son suboficiales, en aquella época, teóricamente, fueron como oficiales. Entonces, para ser reconocidos como tales, se pusieron una banda en el pecho, ¿no? Sí, lo cual aumenta un poco la confusión. Sí, precisamente, el arma del sargento era la alabarda, que era como una forma de destacarse, pero es que los cabos de escuadra, cuando no estaban en batalla, usaban partesanas y alabardas también como método de reconocimiento, eso se sabe. Pero claro, en batalla, pues ya normalmente llevaba una pica o un arcabuz según el sitio, porque era más útil. Entonces, bueno, para hacer un resumen de lo que son las fuerzas de la Santa Liga, antes de hablar brevemente de los comandantes, la armada pues eran unas 200 galeras, más 100 naves, digamos, de vela. Embarcaron unos 50.000 soldados que fueron de infantería española, alemana, italianos, venecianos, croatas, etcétera, etcétera. Todos estos que os hemos comentado antes, de la Orden de Malta, bla, bla. Y unos 4.500 jinetes, teóricamente, que no estaban allí con el caballo como en la película esta de los 300, la segunda, que es absurda esa escena. No, el caballo ese estaba en las naves de vela, bien almacenadito, y se usaba pues si la tropa iba a desembarcar, ¿vale? Porque no se sabía muy bien si la Santa Liga iba a quedarse solo en una batalla naval, o iban a haber operaciones en tierra, y en el caso de operaciones en tierra hacía falta artillería de sitio, hacía falta caballería, y todo eso pues se llevaba en esas 100 naves extra, ¿no? De donde se llevaban también los suministros que se necesitaban tanto, porque hablamos que las galeras tenían muy poquita capacidad para almacenar los suministros, ¿no? En total se lograron reunir pues eso, unos 91.000 soldados entre todas las naciones, ya una vez hecha la revista final, contando también a los marineros y la chusma, porque en el sistema veneciano sabéis que los marineros pelean también, y también porque os dijimos que Juan de Austria, antes de la batalla, desencadenó a todos los galeotes y les dijo, si ganáis, libres. Y además, para el abordaje os vamos a dar armas. Y tenían motivación extra, ¿no? Había de esa gente, se dividían unos 34.000 soldados, unos 13.000 tripulantes de las naves, marineros, gente que manejaba las velas, etcétera, etcétera, y unos 45.000 galeotes. O sea, había muchos más galeotes que soldados, lo cual era normal. Dice, bueno, de estos soldados, como curiosidad,
solo unos 8.000 eran españoles, unos 5.000 eran italianos y alemanes eran un poquito menos de 5.000. Y además se unirían unos 1.800, casi 9.000 aventureros, ¿no? Y caballeros particulares, que son estas personas que os explicamos en su momento, que bueno, se iban a la aventura, solían ser nobles o personas particulares que se unían y no tenían sueldo. Su única perspectiva de tal era el botín y la gente que en la época, en todas las campañas se sumaban varias, ¿no? Y en esta campaña en específico estoy seguro de que más de uno y más de dos irían a Lepanto simplemente por decir, tío, voy a ir a la batalla esta de la hostia, ya verás. Y cuando vuelva voy a hacer la leche. Que había gente que todavía iba a la guerra por eso, pero era gente rica muy aburrida, obviamente. Entre los aventureros estos, siempre en cada campaña y tal, se destacan a título particular algunos que son de sitios como muy lejanos, ¿no? En plan de, hostia, ha venido un tío de no sé dónde, ¿no? Sí. Y en el caso de estas batallas en el Mediterráneo, los que más impacto causaban era cuando venía algún caballero polaco o venía algún tío de Escocia o de Inglaterra. Decía, no, ha venido un inglés, qué extraño, ¿no? Así que, incluso hubo bastantes aventureros que eran de Portugal, de naciones de Europa del Este, ¿no? En fin, no obstante, la gran mayoría de aventureros, aunque fueran aventureros, eran de países más o menos cercanos y de zonas, bueno, incluso países que aportaban contingentes militares, ¿no? Con la monarquía hispánica, como Génova y tal. Lo que pasa es que esos no iban con la tropa de su nación. No eran soldados que tenían paga, ni mando, ni tal, sino que eran aventureros. Oye, ¿te imaginas alguno que iba en plan así para trolear un poco? Y como dicen, soy un aventurero. Ay, ¿de dónde vienes? Vengo del reino del Preste Juan y todo eso. Pues no es imposible porque los portugueses en aquella época tenían mucha mano en Etiopía. Tenían muchas relaciones con los etíopes. Bueno, y bueno, como un dato final, como os comentamos, pues a causa de la escasez de soldados dentro de las galeras venecianas, que estaban así un poco mancas, don Juan de Austria manda que embarquen en ellos 4.000 soldados españoles, que son la mitad de los soldados españoles, ¿vale? Porque como, bueno, los venecianos aportan la mitad de las naves, él dijo, bueno, os doy la mitad de la mejor infantería, ¿no? Sabemos que hubieron ciertos roces, hubieron ciertos piques, ¿no? Entre los soldados embarcados y los venecianos. Y también lo hizo Juan de Austria para asegurarse la lealtad de los venecianos, para que durante el combate no dijeran los venecianos, pues nos vamos, porque no, porque tenían los españoles dentro y si el capitán veneciano decía, pues me voy, le apuntaban con un arcabuz y decía, usted no va a ningún sitio. Y no lo hacían porque sí, es que ya lo que han hecho antes los venecianos, por eso lo sabían. Efectivamente, y también como decía Juan, pues en cada una de las 6 galeazas se metieron 500 arcabuceros, ahí en nada, ¿no? Convirtiéndolas en fortalezas flotantes de primer orden. Y bueno, hablando de los comandantes, el que hay que hablar más, aparte de Juan Andrea Doria y de otro, es de Juan de Austria. ¿Quién era Juan de Austria? Porque Juan de Austria fue la gran sorpresa, ¿sí? En el sentido de, normalmente cuando uno hace ese tipo de cosas y mete, digamos, en un organigrama militar a un comandante muy joven, muy aguerrido, muy tal, pues suele ser un tontito de estos, en plan de, no sé si sabéis que en el ejército de Estados Unidos al GPS le llaman el buscatenientes, ¿no? ¿Por qué es eso, no? El joven mando que llega y el tío se lía y no sabe y se pierde. Entonces, y los veteranos diciendo, madre de Dios, que es el tío este que nos ha tocado. Pues fue la gran sorpresa porque todos esperaban que era un joven así, boquirrubio, recién criado y tal, y que no tenía mucha experiencia ni mucha valía, y pegó el campanazo. Porque, bueno, este chaval era hijo ilegítimo de Carlos V,
Carlos V, después de que se muriera la emperatriz Isabel, pues tuvo un amante en Ratisbona que se llamaba Bárbara de Blomberg, que era de una familia así importante, y tuvieron como un romance y tal, a resulta del cual nació un hijo. Un hijo que, como Carlos V luego se fue y ella se casó en segunda nupcias con un tipo de por allí que se llama Jerónimo no sé qué, le apodaban Jeromín, que era como el hijo del Jerónimus este, ¿no? ¿Qué pasó? Que cuando llevaba muy poquitos años nacido, Carlos V como que se arrepintió, ¿no?, de haber dejado por ahí un hijo bastardo, y dejó varias disposiciones, una de las cuales fue que le quitaran el hijo al Jerónimo este, dijo que te den por saco, y que se criara en España. Y de hecho que lo criara su mayordomo, ¿vale? Su mayordomo real. Ese chaval le rebautizaron y le pusieron el nombre de Juan, ¿no?, recordando a todos estos Juanes que hubo en la época de los Reyes Católicos y tal, y la devoción tan grande que había en España a San Juan y a las festividades, y etcétera, ¿no? Entonces, este mayordomo, que era Luis de Mendoza y Quijada, se convirtió, de hecho, en el padre de este joven, ¿no? Durante gran parte de su infancia le mantuvieron en secreto quién era su padre, ¿no? Él se creía que realmente la había adoptado el noble este, pero no sabía quién era su padre, ¿no? Sí que se especula que pudo haber una visita cuando Carlos V estaba muy viejo y lo llevaron a que le conociera en el monasterio de Yuste, aunque es posible que eso no sucediera. Lo que sí es verdad es que cuando se murió Carlos V, que hay gente que se cabrea porque decíamos Carlos V, y dice, es que eso dice Carlos I de España. Y dice, pues no, porque el título de mayor abolengo y tal. Y entonces dice, es que el imperio español era la hostia, ¿cómo que menor abolengo? Y entonces te quedas tú diciendo, señor, váyase usted a su casa, tómese una tila y sí, tranquilícese. Yo más o menos tengo esa discusión una vez al mes mínimo. Sí. Bueno, pues dejó dispuesto en el testamento, uno, que se le reconociera como hijo legítimo suyo, y dos, y muy importante, que su hermano le tuviera en consideración, ¿vale? Porque en un primer momento, Felipe II se había enterado que su padre había tenido un hijo bastardo y tal, y había dicho, vale, pues me importa un huevo, ¿sabes? Como si quiera tener tres. Pero su padre como que le obligó, ¿no? Le dijo, no, le vas a tratar bien porque es tu hermanastro y tal. Entonces, poco después de que se muriera, Carlos lo que hizo fue que le reconoció oficialmente como hermano suyo y como hijo del emperador, y le dio una casa propia, le dio un séquito, ¿vale?, de sirvientes y tal. Cosa que nunca pasó. Juan de Austria nunca fue infante, nunca fue un príncipe, no. Era el hermanastro del rey y punto. De hecho, el rey Felipe, siempre muy celoso de que se pudiera flipar, este, y mal aconsejado por algunos consejeros suyos, tuvo mucho cuidado en no darle muchos títulos de nobleza. Le daba cargos de responsabilidad, pero no le dio grandes títulos de nobleza, para que él no se pensara que era como un duque o un gran noble del reino. Él era un agente del gobierno de los Austria, ¿vale? El superagente Juan de Austria, entrenado para matar, pero ya está, ¿no? Y lo digo de esa manera porque realmente así fue como le educaron, ¿vale? Luis de Mendoza le educó con mucho mimo, ¿vale? Y el chaval destacó mucho desde joven en todas las cuestiones militares y sobre todo en las cuestiones militares de entrenamiento personal. O sea, se dice que era un buen jinete, que era muy buen espadachín,
que, bueno, que lo que era la luchar con las armas, que se le daba muy bien, ¿no? De hecho, se cuenta una anécdota del infante Don Carlos, el hijo de Felipe II, que se murió antes de heredar, que estaba un poco mal de la cabeza, pues tenía ataques de ira, como su abuela, la reina Juana. Y dice, es que Juana la Loca fue víctima del patriarcado. Sí, fue víctima del patriarcado también, pero también estaba desequilibrada mental. ¿Y por qué? Porque en todas en la época nos indican que tenía episodios de desequilibrio mental bastante grave y tenía ataques de ira, ¿vale? En fin, que una cosa no quita la otra. Y el infante Don Carlos igual, tenía episodios de ira, se cabreaba y atacaba a la gente. Y entonces, como hubo un momento en el que la crianza en la corte juntaron varias personas. Se juntaron el que iba a ser el próximo duque de Parma, Alejandro de Farnesio, se juntó Juan de Austria y se juntó el propio infante. Y entonces, pues los tres quedaban mucho y tal, porque los mismos maestros les daban clase, etcétera. Y durante una de esas tal, hubo un episodio de que se cabreó el infante Don Carlos con Juan de Austria y sacó la espada, empezó a atacarle con la espada. Y Juan de Austria tuvo que sacar su espada y defenderse ahí. Que dicen que incluso llegó a humillarle un poco, entonces se defendió, pero volvió a las tornas, ¿no? Y llegó un momento que le estaba caneando y ya llegaron los ayos. No, no, pero no, no, no le peguéis al infante, por favor. Pues que no me haya pegado a mí. Y que el infante es vuestro sobrino, por Dios. Sobrino. Bueno, pues el joven Juan de Austria llegó un momento que su hermano pensó, bueno, ¿para qué voy a usar a este chaval? ¿En qué lo voy a meter, ¿no? Porque él cuando se produjo lo del Gran Socorso de Malta, se escapó y se quiso meter en la galera. Porque su hermano no le dejaba ir a la guerra. Y ya estaba hasta las narices y decía, no, no, que me voy, que no sé qué. Y le pillaron por el camino y dijeron, excelencia, que es como le llamaban, porque no era majestad ni era alteza. Excelencia, no se flipe que su hermano ha dicho que tal, ¿no? Y al final transigió, ¿no? Y lo que pasó es que cuando surgió lo del alzamiento de los moriscos, en un primer momento, el marqués de Mondéjar y el marqués de los Vélez, en el año 1568 y parte del 69, intentaron atajar la rebelión, pero les fue bastante mal. Entonces, como habían tomado la iniciativa de motu propio, el rey Felipe II, que era muy de eso, dijo, no, os voy a mandar un comandante nuevo. Y entonces mandó a su hermanastro, que era muy jovencito, ¿vale? Estamos hablando que Juan de Austria nació en el año 45, ¿vale? Entonces, en el año 70, él tenía 25 años, recién cumplido. ¿Qué pasó? Que le mandaron con un super equipo de asesores. Iba con un montón de nobles que sabían de su oficio, con Don Luis de Requesens. Luego estuvo Álvaro de Bazán por allí. Estuvo también un noble que era de la nobleza granadina de morisca tradicional, de los Granada Venegas, que se mantuvo leal y también fue consejero suyo, ¿no? Y en general le rodearon de unos consejeros muy, muy competentes y gente que tenía ya mucha rodadura. Y el chaval no era tonto, entonces aprendió de todos ellos el oficio, ¿no? Y también sabemos que esta ansia de gloria que él tenía destacó en varios momentos, como en el asedio de Galera o en la toma de Serón, porque se exponía al peligro. En plan, de iba él delante con su rodela y tal, y de hecho le pegaron dos veces disparos los moriscos. Una de ellas le dieron en la armadura y otra en el arcabuz, ¿no? Y pasó una cosa que le jodió bastante. En la toma de Serón, después de que le pegaran ese tiro, ¿no? Estaba con él Luis de Mendoza y Quijada, su padre realmente, que le había criado
y que seguía aconsejándole, y dijo, no te expongas porque tú eres el comandante. E imaginamos que también el hombre diciendo, no te expongas que eres mi hijo y no te quiero ver morir. Y dice, el próximo asalto lo hago yo. Y le pegaron un disparo y el hombre se quedó moribundo. Tardó bastantes semanas en morirse, pero finalmente murió. Y esto dejó consternado a Juan de Austria. De forma que a resulta de eso, cuando tomó esa plaza fuerte, pues se puso muy, muy cabrón. En plan de, mira, pues todos los hombres mayores de 14 años los voy a degollar. Y se pasaron a todos a cuchillo, ¿vale? Y las mujeres y los ancianos y los niños pues se sacaron de esclavos directamente. Ahí no hubo tal, ¿no? Porque el pobre, pues bueno, tuvo su episodio de rabia, ¿no? Y luego pues tuvo una gran labor política porque dijo, bueno, ya he acojonado un poco a los moriscos, los hemos rodeado, se trajeron tropas de Flandes, que hasta ese momento estaban combatiendo milicias y gente de una calidad un poco dudosa en aquella guerra, y esta gente supuso decantar la balanza en la guerra, ¿no? Y ya los moriscos estaban un poco arrinconados y él pactó con una facción de nobles moriscos que se quería rendir, ¿no? Y entonces hizo una rendición de parte de sus tropas, y aunque luego la guerra prosiguió durante un año más en el que él tuvo que irse, la pacificación esta le otorgó gran fama y hizo que la guerra ya se quedara sentenciada. Que ya, bueno, ya solo quedaban los guerrilleros monfíes y la gente, los genízaros y gente que estaba así muy ida de la cabeza, y se metían en cuevas y resistieron hasta el final y tal, ¿no? Pero el movimiento ya se había quedado un poco sentenciado, ¿no? Entonces, bueno, cuando se barajó un nuevo comandante para la Santa Liga, pues él era la estrella del momento, ¿no? Era como, mira, el chaval este que ha logrado la pacificación de los moriscos, que además es mi hermanastro, que eso era muy importante para darle el mando. Era un miembro de la casa real, que no era lo mismo que poner a un noble de otra casa, ¿no? Era como más, hey, mira, aquí la casa de Austria lo está dando todo, incluso mi hermano va a ir a partirse la cara con los turcos, ¿no? Y le van a poner de capitán general de la Santa Liga. Y él lo que va a hacer desde ese momento es demostrar que no solo era una cara guapa, porque era un chaval guapo, atlético, fit, el terror de las chicas. Decían que podía nadar con la armadura puesta y que tenía un aspecto así muy, muy gallardo, muy tal. Y llegó a Italia, ¿no? Y empezó a organizar muy bien, ¿no? Empezó a quitarse de en medio las disensiones, quitó de en medio a Veniero, lo reemplazó con Barbarigo, ¿no? Y en general hizo una organización muy cabal, ¿no? Y además era una persona que se dejaba aconsejar cuando le daban buenos consejos, no era inflexible. En plan de, venía Juan Andrea Doria, le decía, bueno, yo creo que hay que hacer esto y lo otro, y él lo veía razonable y decía, pues se va a hacer así, ¿vale? Y bueno, esta figura histórica, luego tuvo, después de la batalla de Lepanto, que le dio gran fama, pues tuvo otros momentos, digamos, de esplendor, y en general pues fue como bueno, lo mismo que en el reinado de Carlos II estuvo Juan José de Austria, que fue muy cañero, pues este hombre tuvo una carrera bastante corta, pero muy, muy fulgurante. Y de hecho, bueno, causó mucha envidia en la nobleza española y sobre todo los partidarios contrarios a él, que eran los de la facción de los ebolistas, donde estaba la princesa de Éboli y su marido, que tenían mucha influencia en la corte, ahí también estaba Antonio Pérez, conspiraron contra él. Y le intentaron convencer a Felipe II de que Juan de Austria le estaba traicionando, de que quería convertirse en un reyezuelo de por ahí, que quería rebelarse contra su hermano, etcétera, etcétera. Cosa que realmente no era cierta, nunca fue cierta.
Lo que pasa es que, bueno, hasta cierto punto eso pesó, ¿no? De forma que, bueno, hubo un momento en el que Juan de Austria, para defenderse de las acusaciones, mandó a su secretario personal, que se llamaba Escobedo, y lo mandó a Madrid para que hablara con su hermano, el rey Felipe. Y como veía que llevaba unos documentos que claramente iban a demostrar que Juan de Austria no había hecho eso, pues es cuando se produjo el famoso episodio de que los ebolistas, mediante intermediarios, contrataron a unos tipos que se dedicaban a asaltar gente en las calles de Madrid, y a Escobedo le emboscaron en un día lluvioso y le dispararon con una ballesta y luego le remataron a espadazos y lo mataron. al pobre, ¿no? Y luego, a raíz de eso, ya Felipe II investigó y tal, ya se dio cuenta de que es verdad, que su hermano no le iba a traicionar. Lamentablemente, después de eso, murió él en Flandes y no se pudo resarcir con él. Pero lo que sí hizo fue coger a la duquesa de... a la princesa de Éboli, y la desterró. La desterró y un poco hizo como su abuela, ¿no? La encerró ahí en vida. y ese fue el final de ese personaje, ¿no? Juan de Austria, como curiosidad, en la batalla, ya os contamos, bueno, pues que dio un discurso muy motivador a las tropas, que ya os hablaré de él en el próximo episodio, y también se le conoce por las dos mascotas que tuvo. En la batalla de Lepanto tenía un monito, que era hembra, era una mona tití que estaba en su camarote. Y de hecho, durante la batalla, la mona esta, cuando le dispararon varios flechazos a una parte del palo mayor que se llamaba el estanterol, donde había como una capillita con un Cristo, y las flechas le dieron al Cristo. Y es como que la mona se cabreó, trepó por el palo y cogía las flechas y tiraba de ellas, incluso con los dientes, las sacaba y las tiraba, como enfadada, ¿no? Y luego hay un retrato famoso de él, que es posterior a la batalla de Lepanto, en el que sale con un león a los pies. Y realmente tuvo ese león, lo conservó durante varios años. Se especula que es de una nave que capturó a los turcos, o que directamente lo compró en un mercado en el norte de África. Y al león le puso de nombre Austria. Y era muy curioso, porque era un animal que se mostraba bastante fiero con otras personas, pero que dice que con Juan de Austria que se mostraba muy mansito. Entonces, cuando entraba alguien a su tienda y tal, el león como que se ponía atento, no sé qué y tal, y acojonaba un poco y decía, tranquilo, Austria. Entonces se volvía a sentar plácidamente, ¿no? En fin. Bueno, eso es lo que se puede hablar de Juan de Austria, sin hacer un poco spoiler, ¿no? De lo que fue este comandante y del gran, digamos, impacto que va a suponer que él esté al mando, ¿no? La otra segunda pata del banco, por la parte de la monarquía hispánica, era Juan Andrea Doria, descendiente de Andrea Doria, que había sido almirante de la flota genovesa desde el año 56. Empezó su carrera con algunos éxitos, lo que pasa es que, bueno, quedó un poco manchado por el asunto de la batalla de los Helves, o sea, de 1560. Y después de eso, bueno, había caído un poco en desgracia, había participado en otros despliegues navales, pero no como comandante. Y cuando se juntó la armada para la batalla de Lepanto, sí que fue consejero, como digo, el consejero principal en materia naval que tenía Juan de Austria, ¿no? Luego, pues, hay otros comandantes de los que ya os hemos hablado, como, por ejemplo, Sebastiano Penier, Sebastiano Penier, que de hecho fue dogo, ¿vale?
de la República de Venecia, y lo fue desde el año 77 al año 78. Y fue, bueno, era un comandante naval veneciano que tenía, digamos, mucho predicamento, que había participado en bastantes operaciones militares, que también tenía ese carácter, esas aspiraciones políticas. Por ejemplo, en 1570 se le nombra procurador de San Marcos, que era un cargo bastante importante, y proveedor general de la isla de Corfú, que era uno de los enclaves coloniales que le quedaban a los venecianos más importantes, ¿no? También ocupó el mismo cargo en Chipre, y ese mismo año se le nombró capitán general del mar. Y aquel año, si os recordáis, se intentó hacer la primera Santa Liga y salió mal, etcétera, en parte por este hombre, por Sebastián Venier, que se opuso a lo que Felipe II proponía y generó bastantes disensiones, ¿no? Por el lado genovés, pues tenemos a Barbarigo, que, como digo, bueno, pues era un oficial que en un primer lugar estaba por debajo de Venier. Lo que pasa es que le nombraron nuevo capitán de general del mar después de las disensiones que había habido entre la monarquía hispánica y la Santa Sede con Venier, ¿no? Era un hombre, pues, que ya era bastante talludito, ¿no? Este hombre, que murió, de hecho, durante la batalla, fue herido y murió dos días después. Había nacido en el año 16. Estamos hablando de un hombre que ya peinaba canas, ¿vale? Sí, y además, para morir 2 días después, vaya mierda, porque según leo, murió un tiro en el ojo. Sí, efectivamente. Entonces se dio la paradoja de que el comandante que habías puesto de repuesto porque no te gustaba el primero, le meten un flechazo en el ojo y se muere. Y el otro sobrevive y se convierte en dogo de Venecia. A veces las cosas no salen como uno quiere, ¿no? Bueno, había otros comandantes, como Pietro Giustiniani, que fue el que mandaba la flota de la Orden de Malta. La flota, los tres galeras y las naves de auxiliares, ¿no? Pero que, como se ha dicho Juan, este personaje aportó mucho empaque a lo que fue la asesoría en materia naval y de cómo enfrentarse a los turcos durante los varios consejos de guerra que se hicieron antes de la batalla propiamente dicha, ¿no? En plan de, ¡ah, me vais a hablar a mí de los turcos! Yo estuve en el gran asedio, ¿no? Y por la parte española, no solo se mandaba a Juan de Austria, sino que había un par de cargos más importantes, como Marco Antonio Colonna, que entonces era virrey de Sicilia, y que, bueno, es de una familia importante italiana, con mucha solera, con mucho empaque, que tenía una gran tradición naval, y, aportaba la experiencia que tenían la escuadra de Nápoles y de Sicilia, que era una de las escuadras más importantes que tenía la monarquía hispánica, y las que más luchaban, de hecho, contra los turcos y contra los piratas norteafricanos, ¿no? Y este hombre, pues bueno, tuvo un papel destacado también durante la batalla. Y hubo un marino que en esta época no había protagonizado todavía sus grandes gestas, pero que había ido acumulando muchísima experiencia militar y en la batalla de Lepanto va a ocupar el puesto de comandante de las fuerzas de reserva, que, como explicamos en el segundo episodio, eran muy importantes, porque la reserva, una vez que el frente
digamos, se producía alguna brecha o el enemigo abría su línea, era la que podía reforzar un sector determinado de la línea de ataque para lograr una superioridad en ese sector que fuera capital, ¿no? Para ganar la batalla. Y nos estamos refiriendo a Álvaro de Bazán, ¿no? El marqués de Santa Cruz. Y bueno, este hombre, del que se dice que nunca perdió una batalla naval, luego tendría grandísimos triunfos, como el de la batalla de las Azores, ¿no? En la Isla Terceira, contra los franceses y los portugueses. Y luego, de hecho, bueno, él fue quien se le encargó en un primer momento el proyecto de mandar la flota de Armada Invencible, de la Felicísima Armada. Y se murió en Lisboa cuando la estaba preparando, ¿no? Que bueno, aunque estaba ya muy mayor, pues ya otro gallo hubiera cantado, ¿no? Con este hombre al mando, porque era un fiera, era un fuera de serie, ¿no? Por lo menos la cagada hubiera sido menor. Como curiosidad de Álvaro de Bazán, aparte del soneto este famoso que se hicieron después de su muerte, que le hizo Lope de Vega, que ahora lo vamos a citar, es que sus propiedades, que se llamaban el viso del marqués, ¿vale? Tienen un palacio, ¿vale?, homónimo, que está, bueno, pasando de Peñaperros, cerca de lo que es el campo de Calatrava, ¿vale? Y es un palacio impresionante. Si no lo habéis visto, el Palacio del Viso del Marqués, que de hecho es un museo de la Armada Española. Id a verlo porque es impresionante. Es un palacio renacentista de primer orden, es la hostia, es súper bonito, y sobre todo la biblioteca, así que tiene unos frescos en el techo y una cosa impresionante, ¿no? Y para que os hagáis una idea de la fama que llegó a atesorar este tipo, le escribieron un montón de panegíricos y tal después de que se muriera, y por ejemplo López escribió un soneto sobre él, Góngora también le hizo un epitafio, Cervantes en el Quijote lo pone excepcionalmente bien, ¿no? Y la poesía de Lope de Vega, que también es el himno oficial de la Asociación Española de Greba Antigua, lo ha sido durante muchos años, el famoso soneto que dice: el fiero turco, el Lepanto, en la tercera en francés y en todo el mar el inglés, tuvieron de verme espanto, rey servido y patria honrada. Dirán mejor quién he sido por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada. ¡Ole ahí! Bueno, pues este marino, para que os hagáis una idea, ya tenía, digamos, tanta fama que, bueno, se le dio ese puesto tan importante, que era el de la retaguardia, ¿no? Y bueno, de hecho él usó la ventaja que esto le confería para participar en la batalla, como ya os contaremos en el próximo y último episodio, de forma brillante. Y hizo que, bueno, se le diera la puntilla en aquellos sectores de la batalla en los que se venció. Y diréis, aquellos sectores de la batalla en el que se venció, ¿qué quieres decir con esto? ¿Es que no se ganó toda la batalla por igual? Pues no. Y de eso ya os hablaremos en el próximo episodio. No sé si quieres comentar algo más, Juan, de lo que hemos dicho y tal, que lleva mucho tiempo hablando. Bueno, aquí, pues aunque no son mandos propiamente dicho, uh-huh, también es verdad que hubo ciertos personajes que estuvieron en esa batalla sin mando y que luego, uh-huh, después serían importantes. El primero es Farnesio. Uh-huh. Y Farnesio se estrenó allí prácticamente. Sí. Que era un chavalín que además cuentan que en cuanto su galera fue ocasión de abordaje, el tío se lanzó como si estuviera loco y tuvieron que ir el resto de soldados a protegerlo, en plan como se nos muera la liamos. Bueno, otro día, si queréis, os hablamos de todas las
las cosas que se cuentan de Alejandro Farnesio, que algunas yo imagino que son exageraciones o apócrifas, y otras, pues bueno, si es posible que sean reales, pero yo desde hace muchos años, oficiosamente en mi casa, Alejandro Farnesio lo llamo el Hyperman de los tercios, porque es como el G-Joe, ¿vale? Y no estoy exagerando, ¿eh? Una anécdota así hago la pluma para no extendernos demasiado. Estaban en las guerras de Flandes y estaban comiendo todos los oficiales dentro de una tienda, los de la plana mayor. Y de repente entra un cañonazo desde la fortaleza, que los holandeses han disparado, y le revienta la cabeza a uno de los comensales, manchándolo todo de seso y sangre. Y inmediatamente el resto de los comensales se levanta con actitud de marcharse, diciendo, cuidado, y le dicen, rogándole a Farnesio que moviera la tienda por lo menos, porque estaban a tiro de los holandeses, se negó. Dice, mandando que retiraran al cadáver después de lamentarse por su muerte, mandó que trajeran un nuevo mantel y se volviera a poner la mesa y se sentaran todos. Y dijo, a tiro de cañón, mas no a tiro del temor. En plan de, no muevo a mi tienda porque si no voy a quedar como que estoy acojonado y no. No les voy a conceder ni eso. Sí, y ahí podemos poner hasta una especie de frase de Sam Brannigan, en plan, estoy dispuesto a sacrificar a todos los oficiales que sean necesarios para demostrar que no tengo miedo. Bueno, era un hombre pues, que en hazañas militares protagonizaba un montón de ataques, protagonizó cargas de caballería en las que le mataron varios caballos seguidos y él volvía, cogió otro caballo y volvía a cargar. Ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, por eso tengo un amigo que lo conoceréis, que es Juan de Aragón, mal llamado, o llamado por él mismo, el Ficón Histórico, que estoy preparando un libro con él para el año que viene, pues me hizo una ilustración de coña que era como un muñeco Madelman de Alejandro Farnesio, que como yo decía que era Hyperman, ¿no? Y lo puse así con tonterías, en plan de que le pueda intercambiar la pistola con la espada para que la coja y dice, ahora con gritos de batalla, no sé qué, y cosas así. Estaba bastante gracioso, ¿no? Bueno, pues ya os hemos hablado de lo que fueron las escuadras, los comandantes y la infantería que se embarcó en los barcos de la Santa Liga. Os hemos hablado de las galeras, os hemos hablado de las fuerzas otomanas, incluso de sus comandantes, hablamos brevemente. Y lo hemos dejado todo dispuesto para daros un relato pormenorizado de lo que fue la batalla en sus diferentes sectores y alas. Incluso, bueno, con alguna anécdota particular, ¿no? De lo que pasó con tal o cual galera, de descripciones de los contemporáneos, etcétera, ¿no? Y bueno, eso es lo único que nos quedaría. Esperamos poder grabarla en un plazo más razonable, pero bueno, tened paciencia, que con todo esto que está pasando y además cuestiones laborales y tal, pues no tenemos tanto tiempo. Sí agradeceros, como siempre, que estéis ahí al pie del cañón, que nos escuchéis, que nos compartáis, por favor, que le deis a me gusta, pongáis comentarios en el podcast. Y bueno, como siempre, pues yo, como digo al principio y al final, pues reiterar mi agradecimiento a Francisco García Campa por darnos las llaves de su casa y poder hacer en ella lo que nos da la gana y darnos este espacio. Entiéndase, no literalmente, no estamos en casa de él. Es Bel Martis, ¿vale? Sí, sí. Y bueno, si no conocéis el portal de Bel Martis, échale un ojo, hay contenido muy interesante. Si no conocéis el resto de series y de podcasts que se han hecho en este apartado o en esta cuenta de Bel Martis Podcast en iVoox, os recomendamos que lo hagáis, porque hay podcasts historia militar para todos los gustos, de todas las etapas, desde edad antigua hasta contemporánea, Segunda Guerra Mundial, incluso conflictos modernos. Uno muy interesante que me escuché el otro día sobre la invasión
de la isla de Granada en el año 82 por Estados Unidos, que os sonará porque es el telón de fondo de la película El Sargento de Hierro, ¿no? Que la representan así un poco patachungueramente, pero os recomiendo que lo escuchéis porque fue un suceso muy interesante, ¿no? Y muy curioso. Y bueno, Juan, despídete tú como sueles o como quieras hacer. Bueno, que tengáis buenas noches o buenos días según cuando lo escuchéis y hasta la próxima.